tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been in black, but when I come back, no, no, no. Triana La Paz con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Sintonízanos ya, gente de Cádiz. Mi corazón está haciendo bombón. Hay que ver qué alegría y qué buen humor con Manoli y Lemos, gente de Cádiz. Si te sientes triste y aburrido, con Onda Cádiz Radio y a divertirnos. Que salga el sol si quieres salir. Hoy no voy a llorar, solo quiero reír. Sintonízanos ya, gente de te sientes triste y aburrido, pon Onda Cádiz Radio y a divertirnos. Mi corazón está haciendo bombón, hay que ver qué alegría y qué buen humor. Toma, no olvidemos, gente de Cádiz, gente de Cádiz, en las mañanas podrás escuchar, gente de Cádiz. Las 11 y 3 minutos de la mañana, muy buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Después de un día nublado, el que tuvimos ayer y casi chispeando por la tarde aquí en Cádiz capital, hoy ha amanecido un día fabuloso, ¿eh? Ese sol, ese cielo, 24 de septiembre, viernes, comenzamos un día más, gente de Cádiz, desde Onda Cádiz. Saludos muy cordiales desde realización de Laura García. En grafismo, Leo Traverso. En el control, en el sonido de la radio, saludándoles, José Luis Graña. En el micrófono, juntos desde ahora y hasta las 2 para celebrar, para compartir, para hacerles llegar noticias, historia que le vengan muy bien, su amiga Manoli Lemos. Como siempre, vamos a comenzar dando ese paseo por todo lo que está ocurriendo en nuestra capital y en algunos puntos de nuestra provincia. Muy tempranito, a las 9:45 de la mañana, ha habido pleno extraordinario para la constitución de la Sociedad Municipal Cádiz 2012 S.A. en el Ayuntamiento de Cádiz. Y era
eran las 10 de la mañana cuando hemos tenido una rueda de prensa para informar sobre los asuntos tratados en la reunión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento. A las 10:30, el vicedecano de Estructuras e Instalaciones Marítimas de la Facultad de Ciencias Náuticas de la Universidad de Cádiz, Celestino San, y el director del Secretariado de Planificación y Gestión del Vicerrectorado de Alumnos, José María Pérez Monguió, han presentado la segunda regata Alianza entre las universidades de Cádiz y Huelva. Ha sido en el rectorado. Grande para todos y en especial para la isla, para San Fernando, porque hoy estamos conmemorando, estamos recordando 200 años después que allí comenzó las Cortes, lo que iba a ser esa Constitución de Cádiz de 1812. En este preciso momento, en la Iglesia Mayor de San Fernando, sus majestades los reyes están firmando en el libro de honor de la ciudad como inicio de los actos conmemorativos del Bicentenario de las Cortes Generales y Extraordinarias de 1810 de la Villa de la Real Isla de León, que concluyen con un acto institucional en el Real Teatro de las Cortes. Nosotros vamos a tener dentro de algunos minutillos, a ver si podemos lograrlo, al alcalde Manuel María Ande Bernardo, para que nos hable de todo lo que vamos a tener hoy en San Fernando. Y un poquito más tarde también estará con nosotros el gerente del Consorcio del Bicentenario, Gabriel Almagro. Vamos a intentar, a ver si también podemos tener con nosotros el responsable del Bicentenario del Ayuntamiento de Cádiz, Juan José Ortiz. Todo eso y mucho más con motivo de esta gran efeméride. Ahí comenzó todo. Ahí dejaron las personas de ser súbdita para ser de verdad ciudadanos, los verdaderos protagonistas de la historia. Todo esto está ocurriendo en San Fernando y hay que compartirlo, hay que conmemorarlo con ellos. A las 12:45, dentro de muy poquito, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Cádiz va a ofrecer una rueda de prensa para explicar sus propuestas para el próximo pleno. Será en el Ayuntamiento de Cádiz. Esta tarde, a las 7, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, va a entregar los premios de promoción turística Cádiz 2010 en el Ayuntamiento gaditano. Anteriormente, el Real Teatro de las Cortes de San Fernando acoge este viernes 24 de septiembre un acto institucional presidido por sus majestades los reyes para conmemorar la primera reunión que justo 200 años atrás celebraron en la Villa de la Real Isla de León las Cortes Generales y Extraordinarias que alumbraron la Constitución de 1812. Los presidentes del Congreso y del Senado también están asistiendo a estos actos para rendir tributo al hito que supuso el inicio del parlamentarismo moderno. Cádiz.es y también el Diario de Cádiz nos acerca la agenda cultural y artística que tenemos hoy en nuestra capital. Por ejemplo, Pepe Cano expone en la sala Benot la muestra que lleva por título Blanco, en la que logra extraer de la realidad sus más anecdóticas circunstancias en una moderna figuración con fondo y forma de un expresionismo vital. Hasta sus lienzos llega una galería de personajes que exteriorizan la profunda carga surrealista que tanto condiciona la sociedad. Podemos verla hasta el 18 de octubre, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1:30 y de 5:30 a 9 de la noche. Los sábados solamente de 10:30 a 2 de la tarde. Y como saben, la Galería de No se encuentra en la avenida Ramón de Carranza, cerquita del Paseo de Canalejas. Nos vamos a la sala W porque esta noche a las 10 la sala de la Avenida de Portugal va a acoger las puertas abren a las 10, hay que decirlo de antemano, el concierto de rock acústico de un músico que nos llega desde Sevilla. Su nombre, Antonio Smas, presentará su nuevo trabajo discográfico que lleva por título Balas de Amor.
A las 10:30, actuación en la taberna del Marqués de Cádiz del cantador portuense Antonio Puerta, que estará acompañado al toque por el guitarrista gaditano Pepe Russo. Y también tenemos concierto en La Canela, en La Alameda, en Marqués de Comilla. Abre hoy sus puertas a la música de un grupo que lleva por nombre artístico Los Vecinos con S. El cantautor Alejo Martínez actúa esta noche a las 9:30 en la taberna de la calle Sagasta, en el número 40. Y nos vamos a la Peña Flamenca de la Perla, porque a las 10 hay una actuación flamenca que estará protagonizada por el bailador portuense Juan Fernández y su compañía flamenca. Nos vamos al Pai Pai, al barrio más antiguo de Cádiz, al Pópulo, porque a las 11, actuación del grupo sevillano Las Imprevistas. Las entradas cuestan 5€ e incluyen una consumición. Al Castillo de Santa Catalina nos vamos en este momento, porque el pintor gaditano Cecilio Chávez expone una muestra que lleva por título Cádiz al cuadrado, en la que el visitante puede asomarse a nuestra ciudad desde las alturas, recorriendo rincones y espacios que a menudo divisamos en la cotidianidad. Esta sorprendente exposición interdisciplinar de pintura, fotografía, vídeo y escultura la podemos ver hasta el 3 de octubre. A Different Look, ese es el título de otra exposición, en este momento en La Caleta, en el Bar La Quilla. El fotógrafo gaditano Óscar Cárdenas mantendrá hasta el 3 de octubre esta exposición. La muestra puede ser visitada de 10 de la mañana a 12 de la noche todos los días, excepto los lunes. Y hasta el 1 de noviembre podemos ver la muestra del fotógrafo chino Wang Qingsun, que presenta obras en gran formato y puede ser visitada en el claustro de exposiciones del Palacio Provincial de lunes a viernes de 10 a 2 y de 6 a 9, los sábados, domingos y festivos de 12 del mediodía a 2:30 de la tarde. La gaditana Inma Gutiérrez expone la muestra Texturas en La Canela Baluarte, la revisión de la simetría y el geometrismo desde la presencia sincopada de elementos diferenciados protagonizan la pintura de esta artista y la podemos ver hasta el 3 de noviembre. Precisamente hasta este 24 de septiembre podemos ver esta exposición, así que si no la ven hoy ya la pierden. El artista Pedro Macía vuelve a la Galería Ártica con estos paisajes que hoy es el último día. Paisajes de Cádiz, de las azoteas, de las torres y vistas muy conocidas de nuestra ciudad. Podemos verla de 6 a 9 de la tarde. Hasta hoy también, hasta el 24 de septiembre, podemos ver hasta hoy la exposición Spanish Boom de Javi Larrauri. Puede visitarse en la residencia Fragela en el horario de 11 menos cuarto a 1 menos cuarto y de 5 menos cuarto de la tarde a 7:15. Y nos vamos a ir ahora hasta Cartagena de Indias a través de una exposición, la del artista colombiano Mario Acuña Macú, que expone hasta el 17 de octubre la muestra que lleva por título Cartagena de Indias, Patrimonio Histórico. Está integrada por una treintena de óleos de estilo naif con coloristas imágenes de esta ciudad caribeña. Y hasta el 30 de septiembre continúa la matemática sensible de Enrique Carvajal, más conocido como Sebastián, en el Castillo de Santa Catalina y también todo el Frente Marítimo de Cádiz. Y nos vamos a las puertas de tierra porque ahí tenemos un museo. Es el Museo Taller Litográfico. Acoge en su interior numerosas prensas de diferentes técnicas y moldes, centenares de piedras litografiadas, mesas de diseño y dibujo, pantógrafos, guillotinas y útiles de encuadernación, entre otros utensilios y objetos propios de la técnica de impresión. El horario de visita es de martes a viernes de 9 a 6 de la tarde y sábados, domingos y festivos solo por la mañana de 9 a 2 de la tarde. Y
hoy a las 11 de la noche en la sala Mucho Teatro vamos a poder disfrutar en el puerto de Santa María del cantante gaditano Miguel Nande. Será hoy el protagonista en la sala Club Mucho Teatro del Puerto, en la calle Misericordia número 12. Y otra cosa que no nos podemos perder, otra escenificación de gente de nuestra tierra, es la del grupo gaditano Chirigótica, que regresa hoy al Gran Teatro Falla a partir de las 9 de la noche con el espectáculo titulado La Maleta de los Nervios, una comedia coral de mujeres que parece que no hacen nada, pero que en realidad hacen un montón de cosas. Alejandra y Ana López Segovia y Teresa Quintero repetirán actuación también mañana sábado. Tram tram tram, tiriti tram 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 tram, tiriti tram tram trero, ay tiriti tram, ay son mi gente de Caí, del centro y de Puerta Tierra, y son mi gente de Caí, son la gente que yo quiero y son la gente de mi tierra, son la gente que yo quiero, son la gente de mi tierra. Y escúchala, escucha Manoli Lemón, escúchala tú a esta niña, que me suena la caleta, a Santa María y la Viña, que me suena la caleta, a Santa María y la Viña. Comenzamos como cada día con la fuerza que nos da el saber que compartimos cada día tantas cosas con todos ustedes. Comenzamos a vivir, a disfrutar de este regalo, de un nuevo día. Por delante, amigos míos, para hacer muchas cosas, para proponerse muchas cosas,
y hacerlo realidad, ¿eh? Por lo menos hay que intentarlo, ¿eh? Hay que intentarlo y sacar el optimismo, la alegría de que llevamos dentro e intentar comerse el mundo. Gracias, amigo, un día más por estar ahí, por compartir y en la vida lo más bueno, lo más importante que podemos celebrar y felicitar cada día. Y gracias por cada día compartirlo, valga la redundancia, con nosotros. Y también felicidades a los amigos que hoy están celebrando su cumpleaños, su aniversario o el día de su santo. 24 de septiembre tenemos que felicitar a Anatolio, Antonio, a Columba, Dalmacio, Encarnación, a Gerardo. Muchísimas felicidades a Isarno, José, Lupo, también Nuestra Señora de la Merced, que es copatrona de Cádiz, patrona de Jerez, de Barcelona y de la Orden de los Mercedarios, que se dedicaba a liberar cristianos esclavizados por los musulmanes, nada más y nada menos. También felicidades a Pacífico y a Rústico. Hoy es el día de vuestro santo. ¡Felicidades! Un día en el que el sol salió a las 8 y 15 minutos de la mañana y se va a poner a las 8 y 15 de la tarde. La luna sale a las 8 y 20 de la tarde y se pondrá a las 9 y 3 minutos de la mañana. Y miramos, nos asomamos a esa balaustrada para mirar nuestro cielo, nuestro mar, meteorológicamente hablando. Hoy tenemos el cielo con intervalos nubosos, con precipitaciones débiles o moderadas a primeras horas en el área del estrecho, disminuyendo durante el día a poco nuboso. Las temperaturas mínimas van en ligero descenso y las máximas en ligero ascenso. Los vientos son del noroeste flojos, con intervalos de moderados en el litoral, y de poniente flojos a moderados en el estrecho de Gibraltar. Y en cuanto a la temperatura, hoy la máxima va a rondar los 25 grados y la mínima los 20. Vamos a conocer también ese horario de las mareas. La pleamar será a las 2 de la tarde, 8 minutos, con el coeficiente 87. Y la bajamar a las 8 y 15 minutos de la tarde, con 85 de coeficiente. Vamos a recordar, vamos a retroceder, como siempre decimos, en el túnel del tiempo, amigos míos, para conocer qué ocurría un día como hoy, un 24 de septiembre de hace algunos años. Pues teníamos que empezar por donde tenemos que empezar, por lo más cercano. Era el año 1910, hace 100 años. San Fernando celebraba el primer centenario de las Cortes. Y esto es lo que publicaba la prensa de aquel año, aquel diario de Cádiz de hace 100 años. San Fernando presenta un aspecto nunca igualado. Los trenes llegan abarrotados de público para presenciar los festejos del centenario de las Cortes. La mayor parte de los invitados se encuentra ya en San Fernando para la fiesta de hoy. Diversas fuerzas militares encargadas de rendir honores ya están en San Fernando. En la carraca están fondeados numerosos buques de guerra y preparadas las oportunas fuerzas de desembarco que van a participar en los desfiles de hace 100 años, nada más y nada menos. El Teatro de las Cortes está preparado para acoger la solemne sesión. En su interior se ha colocado 8 arañas de cristal, las mismas que había en la histórica sesión de aquella efeméride de 1810. Desde Cádiz se han dispuesto numerosos tranvías para que todo el que lo desee se traslade a San Fernando. Hasta bien entrada la madrugada funcionarán los tranvías de regreso, y en la foto que publica hoy el diario de Cádiz se está viendo el público de San Fernando contemplando la llegada de las autoridades, celebrando aquellos primeros 100 años de aquel 24 de septiembre de 1810.
Y también publicaba la prensa de hace 200 años, la prensa de Cádiz, lo siguiente. El bando de la Junta Superior, dirigido a los vecinos de Cádiz, con fecha 22 de septiembre, informa de que se ha dispuesto un alistamiento general en los cuerpos de voluntarios distinguidos y milicia, y pide su participación a los gaditanos que han sido desde el 29 de mayo de 1808 hasta ahora modelo de ciudadanos armados para la propia conservación, haciendo de Cádiz el baluarte de la libertad e independencia española. Y también ocurrían otras cosas en Cádiz, en el mundo, este 24 de septiembre de hace muchos años. Por ejemplo, en 1782, Inglaterra reconocía la independencia de Estados Unidos. 1810 comenzaban los trabajos, las ideas y las luchas de las Cortes de Cádiz reunidas en la Isla de León. En 1852 se hacía la demostración de un invento que era el dirigible. También un 24 de septiembre, pero de 1905, nacía Severo Ochoa, bioquímico español y premio Nobel en 1959. Y era el año 1907, también un día como hoy, cuando se creaba la Casa Militar de Su Majestad el Rey en España. 1960 navegaba el primer portaaviones con energía nuclear, el US Enterprise. 1988, 24 de septiembre, Barbara Harry era elegida primera mujer obispo en Boston, Estados Unidos. Y el 24 de septiembre de 1996, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia firmaban en la sede de la ONU de Nueva York el Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares, en un acto al que se sumaban otras 66 naciones. Y hace 8 años, en el año 2002, también tal día como hoy, España tendría en Torrejón de Ardoz el centro más avanzado para investigar la vida extraterrestre. Si yo fuera rico, algo así. ¿Usted dejaría de trabajar? Eso, decirlo hoy, es malísimo porque hay mucha gente que no tiene trabajo. Yo no dejaría de trabajar. ¿Tú dejarías de trabajar? ¿Tú sí? Bueno, pues escuchen con atención y ojalá que le traigamos la suerte en esta mañana a esa persona que más falta le hace coger ese dinero por tantas y tantas cosas. 71.368.71. 368, el número premiado anoche en la 11. Y en la lotería primitiva, los números 3, 12. ¿Qué 12 más fino me ha salido? 3, 12, 34, 40, 41 y 43. Complementario el 22 y reintegro para el 3. Si hoy no hubo suerte, mañana será otro día. Este es nuestro correo, gentedecadiz@ondacadiz.es. Tenemos la mejor suerte que podamos tener, amigos míos, como es tener este día para disfrutarlo. Muchos ya no pueden decirlo, así que aprovechenlo por ellos y por ustedes. Seguimos adelante con buena música a esta hora, a las 11 y 29 minutos. When the
pau, pirpi papi pa pau, tarata trau trau trero, ay tiriti trau 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 trau. Sienta Cádiz. La torre para mira, yo me subía, ya mira los barquitos por la bahía. Disfrute de nuestra gente. El cañón de las esquinas que para el tiempo, dando siempre contra el viento. Soy la plata en el agua, su bendita luz. Casitas de colores en el campo de sur. Soy de piedra y no se nota, simplemente la cuesta peleado. Saboré, disfrute nuestra historia. Togueve y primero son los botones de los calzones blancos, tu primo hermano del rey Herodes. El tan hecho de rabo, hay de tiburón. Conozca, pasee, disfrute, sienta la historia de sus calles y de nuestros monumentos. Plaza de San Juan de Dios, como te quiero yo a ti, plaza de, plaza de San Juan de Dios, que por muy lejos que tenga ya allí. Y está... Disfrute de un ambiente único. Lo vivido, lo derrocha, sol del placer y del amor. Lo que gritan las canciones, que arañan, engañan y hieren al corazón. Son... Disfrute del arte, la música, las voces y la gente de esta tierra, de Cádiz. Bandera sin bandera, los cultivos sin guarida. Porque en la noche la vida te besa. Y la muerte se olvida. Disfrútelo cada día aquí, en su sintonía, desde Cádiz. Trau, tarata trau, tiriti trau, tarata trau, tarata trau, 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 trau. En Onda Cádiz Televisión, Onda Cádiz Radio en el 92.8. O en Onda Cádiz Internet en ondacadiz.es. Los vientos de la historia nos traen rumores del ayer, retazos de nuestra historia. Como adelantados a su época, pueden ser considerados José María Blanco White y Álvaro Flores Estrada. El primero, José María Blanco White, huido a Inglaterra en 1809. Fundó allí el periódico El Español en 1810, ejerciendo con sus noticias y opiniones una notable influencia en Cádiz y en América. Desde Londres, y a la vista de las actuaciones de la regencia queriendo mantener los privilegios de la metrópoli, Blanco White fue pasando de defender el autogobierno de los americanos en el seno del Estado español a alentar las actuaciones independentistas en las colonias. Esta posición, unida a la defensa de la tolerancia religiosa en la monarquía española, le valió la repulsa mayoritaria de los diputados, la consideración pública de traidor y la prohibición del español en 1811, lo que no acabó ni con su difusión ni con su influencia. El otro personaje, Flores Estrada, era un economista interesado en la política, que en 1809 envió a la regencia un proyecto radical de constitución basado en los derechos de los ciudadanos y en las limitaciones a las prerrogativas reales. Años después, en el Cádiz de 1812, se publicó su obra Examen imparcial de las disensiones de la América con España, en la que se defendía la soberanía popular y la independencia americana, a la vez que se condenaba al capitalismo mercantilista. Esta
Esta fue la historia que los vientos del ayer nos trajeron hoy a nuestra sintonía. Las 11 y 39 minutos de la mañana y esta música relajada nos lleva hasta la Plaza de San Antonio, porque han visto ustedes que allí tenemos una gran carpa blanca. Seguro que muchos gaditanos pasan y no saben ni lo que es, porque pasan con bulla, pasan rápido, sin tiempo. El micrófono adelante. Ahí. Bien. Y tú igual. ¿Tú? Adelante. Ahí delante. Pegadita a tu boca. Tú, los papeles detrás del micrófono. Ahí. O al lado. No, el micrófono aquí y los papeles aquí detrás. Ah, vale. Bueno, bueno, sí, no. Que no, tú no te pongas nerviosa, que estamos entre amigos, ¿eh? Inmaculada. Todo y pie con bola. Señoras y señores, tenemos aquí con nosotros por una parte a Fernando Piñeiro, que es el presidente de una asociación que se llama ALACE, ¿no? Sí, ALACE. ALACE. Y también con él tenemos Inmaculada Girijuela, socia voluntaria de la Asociación Gaditana de Mujeres de Agamama. Sí. Bueno, el apellido está mal. A ver, dime, hay dime. Una incorrección. Girijuela. Ah, pues está aquí Girijuela. Pues Girijuela. Girijuela. Bienvenida, gente de Cádiz. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a vosotros porque está abierto y habéis tenido que venir corriendo. Corriendo desde San Antonio, sí. Pues vamos a comentar un poquito. ¿Cuándo nació? Y haciendo un poquito de memoria. De balance, ¿cómo nació y por qué esta feria Librocasión Solidaria? Bueno, pues Librocasión Solidaria es un programa de ALACE, un programa anual que nació de la necesidad de hacer algo con los libros que estaban copando el espacio de los servicios de publicaciones de distintas instituciones, principalmente de la universidad. Después se unieron otras, como el Ayuntamiento de Cádiz o la Diputación, que también tenían los mismos problemas de infraestructura. Entonces nos ofrecieron esos libros para hacer algo con ellos. Nosotros somos la Asociación Cultural de la Universidad de Cádiz y nos ofrecieron los libros para hacer algo con ellos. Y el mérito del programa es de Sara Castelló, que es la que lo pensó, lo diseñó y la que ahora mismo está en la Plaza San Antonio desarrollándolo, que es la coordinadora junto a Marian Pérez, que también es coordinadora este año del programa. Entonces, ¿qué pensamos hacer con los libros? Pues pensamos hacer, bueno, lo que se hace con todos los libros, una feria del libro de ocasión o del libro, digamos, no de bestseller o de última tirada, sino son tomos interesantes, pero antiguos en su mayoría. Aunque hay verdaderas joyas, porque, bueno, después lo explicaré, lo de los catálogos, la vida de los catálogos es muy muy interesante. Entonces pensamos, ella desarrolló un programa en el que íbamos a acompañar a una asociación asistencial de la provincia durante el tiempo que durara el programa, y íbamos a desarrollar una feria del libro de ocasión para que esa asociación estuviera con nosotros, conocerla, acompañarla, darla a conocer a la sociedad y recaudar unos modestos fondos, porque realmente al precio que vendemos los libros
Porque es a un euro o dos euros, ¿no? Sí, el precio máximo que están ahora mismo puestos en la mesa son dos euros. La mayoría valen uno. Y auténticas joyas. Sí, realmente. De todo, de arte, de historia. Claro, realmente hay un montón de títulos muy interesantes, porque son publicaciones, las publicaciones del ayuntamiento son publicaciones muy gaditanas. A ver, ¿qué podemos encontrar, Fernando? Cuéntanos. A mí hay un título que... Para que se acaben todos los libros, mañana es el último día. Mañana es el último día. Venga. A mí hay uno de Adolfo Vila, hay un título que me encanta, que se llama El revoltillo gaditano, y es un libro del año 90 aproximadamente, que cuenta historietas de Cádiz. Sí. O sea, ¿qué decía mi carnicero en el mercado en los años 80? Pues decía esto. Y cuenta anécdotas de la gente de la ciudad. Anécdotas que le pasaba a la gente de la ciudad. Y es un libro muy muy interesante y siempre se nos acaba. Siempre se nos acaba. Y después hay verdaderas joyas de catálogos de exposiciones. Porque, bueno, los que van gestionando las exposiciones de las instituciones, cuando se acaba la exposición tienen que meter otra, y esa otra nueva viene con un catálogo nuevo, entonces los catálogos se van almacenando año tras año en los almacenes y se quedan ahí hasta que llegamos nosotros y nos lo llevamos. Entonces puede recuperar catálogos de exposiciones de hace 5 o 6 años, que de otra forma serían imposibles de recuperar, bueno, yéndote al almacén y buscándolos, pero normalmente la gente no tiene, el público no tiene acceso a esos almacenes. Entonces hay verdaderas joyas. Después hay mucha publicación científica de la universidad o mucha divulgativa de la Diputación. Y la verdad es que el conjunto es muy interesante. Si te gusta, no tanto la lectura en plan novela, sino que te gusta la lectura informativa o los títulos así muy locales o algo más científico o técnico, porque también tenemos libros de neurocirugía que son muy técnicos. Siempre te puedes acercar, echar un vistazo y siempre hay algo que te llevas en la bolsa. Qué bien, qué oportunidad más importante, y encima de llevarnos esos libros tan interesantes y por tan poquito dinero, esos beneficios destinados en esta ocasión. En otras ocasiones, ¿quiénes han ido destinados? La primera edición, que fue hace 3 años, estaba destinada al CECADIS, a la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de Cádiz. La segunda, que fue el mismo año, fue a la de Parkinson de Cádiz. El año pasado estuvimos acompañando a Autismo Cádiz, a la Asociación de Familiares de Personas Afectadas por el Síndrome del Espectro Autista. Es un nombre un poco largo, pero es que son los términos técnicos de la enfermedad, el síndrome del espectro autista. Y este año estamos con Ada Mama, con la Asociación Gaditana de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama. Y una de las patas más importantes del programa no es ya el recaudar fondos, porque imagínate, vendiendo 2 libros a 1 euro, para juntar 2.000 euros tienes que vender 2.000 libros. Entonces, no es tanto los fondos que recaudamos, sino el acompañamiento que hacemos con las verdaderas protagonistas del programa, que las protagonistas del programa son ellas. Porque ellas son las que están 24 horas al día con los afectados, con los familiares, en un entorno de proximidad, de empatía, con un saber hacer las cosas excelente, porque, como ya te contará ahora Inma, son centros de salud homologados por la Consejería de Salud de la Junta. En este caso, en casos anteriores, en Alzheimer tienen cuidadores, en Parkinson tienen fisioterapeutas altamente especializados en las patologías de la enfermedad. Desde luego, acompañamiento de estas asociaciones, ¿en qué consiste ese acompañamiento, Fernando? Pues este acompañamiento consiste en los primeros pasos del programa, que es seleccionar a la asociación a la que vamos a dedicar el programa este año, es irlas a conocer, ver las instalaciones, ver qué hacen, cómo lo hacen, conocer a la junta directiva, conocer los trabajos que hacen los voluntarios, ver cómo se implican con la sociedad. Ese es un primer paso. Ver cómo funciona para dedicarle ese año, pues, hacer una selección. Ten en cuenta que asociaciones asistenciales en la provincia de Cádiz hay muchísimas porque hay muchos nichos de dificultades sociales que la administración no puede paliar porque no tiene recursos suficientes para llegar hasta el último afectado por tal
circunstancias, ¿no? Porque hay de todo, hay asociaciones de drogodependencia, asociaciones de, bueno, asociaciones de afecciones de enfermedades, hay asociaciones de, bueno, de mujeres afectadas por... ¿Y qué dices tú este año en la asociación que tenemos con nosotros? Pues lo que vimos fue realmente una dedicación brutal, diría yo. ¿No? Sí, una dedicación brutal, porque la asociación que está en la calle Soledad, ya lo contará ella Sociedad, ahora. Sociedad. En la calle, muy he dicho Soledad. La calle de la avenida Soledad. Sí, sí. ¿Están ricas contigo? Ya, es que yo de puerta de tierra para afuera me pierdo. Entonces, ellas utilizan la asociación como centro de reunión, pero es que además meriendan allí, hacen vida social allí, se apoyan las unas a las otras, hacen una labor exquisita. Y la verdad es que... Y la verdad es que después de verlas y de conocerlas y de ver el resto, decidimos hacerlas con ellas por proximidad también, porque los demás candidatos estaban un poquito más lejos y para ellos iba a ser más difícil acceder a la Plaza de San Antonio, que es donde lo íbamos a hacer. Uh-huh. ¿Y tu función, Inmaculada? Yo soy socia voluntaria de la asociación. Y bueno, quiero decir que nuestra presencia en esta edición del libro de Ocasión Solidaria fue a través de Marian, mi monitora del club de lectura de este año. Y bueno, pues un día hablando se sensibilizó con la asociación y dijo que la iba a proponer para participar en esto. Perdona que te interrumpa, ¿cuál es ese club de lectura? ¿En qué consiste? Para esa persona que no lo conozca. Ajá, el taller de lectura que yo he hecho... ha sido a través de la Fundación de la Mujer y en el Palillero. ¿Y en qué consiste este año ese club de la lectura? Pues nos reunimos un grupo de personas y vamos leyendo un libro, luego al día siguiente lo vamos comentando y la verdad que en mi caso, bueno, me ha fomentado mucho la capacidad de leer, que la tenía un poco olvidada, ¿no? Sí. Pues estupendo. Y tu presencia en esa carpa en la Plaza de San Antonio, coméntanos cómo es. Bueno, tenemos muy activa, tenemos una mesa, la asociación de artesanía, porque bueno, nos reunimos el grupo de voluntarias hace poco y nos planteamos a ver qué podíamos hacer para recaudar fondos para la asociación. Entonces surgió la idea de montar un taller de artesanía. Una sabía crochet y empezó a darnos clase de crochet, hicimos brochecitos y coleteros y hemos terminado haciendo abalorio de todo tipo. ¿Y también estás puesto aquí en la carpa? Sí, sí. Claro, también. A la mesa con los libros de Alacé y luego la mesa nuestra de Agamama. ¿Y qué más cosas pueden encontrar ahí, aparte de esos trabajos de crochet? Abalorio, de pulseras, collares, hecho de anillos, por vosotros, por vuestras manos. Toda artesanía. Muñecos de todo tipo, desde pajaritos, de enfermeras, de mariposas, corazones. Bueno, lo hemos pasado muy bien porque nos hemos reunido toda la semana. Y claro, es un momento de convivencia, de contarnos cosas, de apoyarnos, tenemos mucho apoyo moral entre nosotros y luego tenemos también apoyo psicológico, porque en la asociación tenemos una psicóloga, es un centro sanitario, que ya te adelantaste tú, Fernando, quería decir que en la asociación se presta el servicio de rehabilitación del linfedema. El linfedema, por decirlo de alguna manera, es como la secuela que queda después de haber padecido un cáncer de mama y bueno, pues se va hinchando el brazo de tal manera que hace falta tratamiento y rehabilitación. ¿Y se quita? Se da en la asociación ese tratamiento. Qué importante es que estéis todas juntas, ¿verdad? Pues sí. Y que os apoyéis las unas a las otras. Nos apoyemos. Os aconsejéis las más veteranas, claro, a las que comienzan ahora, ¿verdad? Claro. Uh-huh. La asociación también no solamente apoya a la mujer afectada de cáncer de mama, sino también a sus familiares. Intenta acercarse a sus familiares. Ayer, al nada de abrir la mesa, se acercó una chica a la mesa diciendo que tenía una hermana afectada por la enfermedad. ¿Qué hacía? Entonces ya dijimos que bueno, que se pusiera en contacto con la asociación, que tenemos una guía, que tenemos mucha información acerca de la enfermedad y que no se va a sentir sola, ¿no? Que eso es muy importante. Para afrontar la enfermedad, ¿no? Y luchar en el día a día, ¿no? Y qué importante estos eventos solidarios, ¿verdad? Para recaudar fondos, para seguir adelante, ¿verdad, Inmaculada? Pues sí, muy importante.
Pues Fernando, Inmaculada, el tiempo se nos va. ¿Qué otras cosas podríamos decirle a todas esas personas que nos están escuchando y viendo? Bueno, pues decirles, yo creo que solamente nos queda por decir una cosa, que es que se acerquen y que todas las noches, ya ha pasado la primera, pero que todas las noches tenemos también conciertos. Este año hemos ampliado un poco más el programa y tenemos un cartel musical que actúa todas las noches de 9 a 11 de la noche. Ayer tocó magistralmente Alejo Martínez. Sí. Esta noche actúa Canca, que es un cantautor madrileño que está ahora pegando muy fuerte en Madrid. Nos lo traemos a Cádiz para, bueno, para que se conozca aquí también, pero también para goce y disfrute nuestro, porque es un crack, es una máquina. Y bueno, y cierran el cartel el sábado por la noche, ya cierran el cartel y el evento de Libro Ocasión, dos, yo creo que archiconocidos en Cali, cantautores, que son Quique Parodi y Lolo Sevilla. Casi nada, son, fabuloso. Sí, ambos son una fantástica persona y obviamente son unos músicos de una talla, bueno, muy importante. ¿A qué hora termina? ¿A qué hora es el concierto? El concierto empieza a las 11. A las 11 de la noche todos los días, ¿no? Uy, perdona, sí, a las 9. Fernando. Es que a las 11 cierra y yo es que me preparo todo el año y engordo unos 15 kilos para perderlos durante estos 3 días. Entonces sí, empieza a las 9, perdón, y bueno, 9, 9 y cuarto, porque los músicos siempre tardan un poquito en subirse al escenario, y termina a las 11. Hay una pausa en medio, toca unos 45 minutos, después hacemos una pausa y otros 45 minutos después. ¿Está abierto todo el día la carpa? A ver, ¿cuál es el horario? El horario es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Hacemos una pequeña pausa para comer y volvemos a abrir sobre las 6. 5:30, 6. Y cerramos a las 11. Y ya hasta el día siguiente, otra vez. Bueno, abrimos al público a las 10 de la mañana, pero nosotros estamos en la carpa desde las 9, haciendo todos los preparativos, arreglando, bueno, el día a día de... Pues, queda dicho, ALACE, que es la Asociación de Lengua, Arte, Cultura y Empresa. ALACE, tenemos que citaros, invitaros un día para que nos digáis y nos habléis de la historia de esta asociación y también hagamos más, ¿eh? Inmaculada, aquí estamos a gusto. Encantada. Estaba nerviosita perdida, estaba diciendo, uy, qué nervio tengo. ¿Qué ha pasado? Pero nada, luego a los 5 minutos ya como si estuvieras en casa. ¿Has visto? Bueno, pues vamos a contribuir porque muy poco podemos tener auténtica joya como esa de Adolfo Vila Valencia por un euro o dos euros. Ese libro es fantástico. Entre otros muchos. Hay otros muchos más libros de Adolfo porque él era un escritor compulsivo y muy, muy metódico. Pero ese en concreto, El Revoltijo Gaditano, yo creo que es un libro exquisito. Fernando, guárdamelo, no se vaya a acabar. Y a mí también, Fernando. ¿Sí? A mí también. Bueno, ahora cuando volvamos a ver si quedan todavía ejemplares, apartamos un par de ellos. Ellos se van adelantando que nosotros, ya verá cómo ya están corriendo seguro para adelantarse. Bueno, pues contribuyendo a la difusión, a la cultura y por si esto fuera poco, recaudando fondo para esta asociación que tanta falta le hace, ¿no? Agamama, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por invitarnos. A ti por invitarnos. Y ustedes no falten, en la Plaza de San Antonio, cada día, mañana es el último, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y de 5:30 a 11 de la noche. Pues queda dicho, gracias. Gracias. Me gusta disfrutar de algo muy corriente, de la sonrisa y de la alegría de la gente. De donde yo vengo, todos me dan un poquito, el cariño que yo a veces necesito. El cielo más bonito, de color azul, se encuentra aquí, siempre estará en el sur. Vendemos fantasía y alegría, vivimos la ilusión todos los días. Llevamos en la sangre siempre juventud, sin ver la edad somos el espíritu. Siempre buscando nuevas sensaciones para cruzar la vida con canciones. El cielo más bonito. Pues sí, el cielo más bonito está aquí en CAI. Qué bueno, un saludo. Somos Melo Bacales. Queremos saludar aquí a Manoli Lemos,
esa gente de Cádiz, a Onda Cádiz. ¡Viva Cádiz, viva la alegría, viva Andalucía! Un abrazo fuerte. ¡Chao! Si te gusta la playa y los deportes náuticos, el Ayuntamiento pone a tu disposición una nueva escuela náutica municipal en Cortadura. Surf, bodyboard, buceo, kitesurf, piragua, windsurf, vela. Disfruta a partir del día 30 de julio de este equipamiento donde podrás aprender y practicar todos estos deportes en plena playa. Infórmate en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz o en www.deportedecadiz.com. Trabajamos por las personas. Con el Ayuntamiento de Cádiz, sí. En Asisa aseguramos tu salud. Número uno en asistencia sanitaria. Sin listas de espera. Tú te mereces lo mejor. Porque somos médicos. Asisa. Diseño, más contenidos y ahora más interactiva. Así es la nueva web de La Voz Digital. Entra en www.lavozdigital.es y accede a las noticias más importantes de forma rápida. Haz tus comentarios y publica tus propias noticias. Crea tu propio blog. Sigue desde tu móvil las últimas novedades en información. Comparte toda la información que quieras con quien quieras. Utiliza el servicio RSS y estarás a la última con la programación y actividades culturales que te ofrecemos. Ahora La Voz Digital tiene nuevos apartados, más multimedia que nunca. Sé activo, mójate y participa. Danos tu opinión y conoce a más gente. Tendrás tu videochat, tus noticias, fotos, foros. LaVozDigital.es te ofrece una comunidad de usuarios que podrás compartir con tus redes más conocidas, Facebook, Windows Live o Yahoo, con solo registrarte. LaVozDigital.es, más atractiva y fácil de usar. Toda la información al alcance de tu mano. Pasa la voz. Chicavi, artesanos de la madera, ebanistería y carpintería, muebles de caoba al estilo gaditano, a medida y de forma artesanal, proyectos y construcciones en madera, bibliotecas, mobiliario de oficina y equipamiento hotelero. Confíenos su idea, diseñamos y fabricamos, pídanos presupuesto sin compromiso. Chicavi, artesanos de la madera, polígono industrial Pelagatos y Alameda Solano en Chiclana. I've been black, but when I come back, you know. Si te ha marcado pensar en ti, niña, que te comiera. Solo quiere quererme cuando tú quieras, que cuando huele los naraos y la sangre se te artera. Tú solo quieres quererme y en primavera, ay, pero yo no soy pinocho, que el corazón tiene de madera. Sienta Cádiz. La torre va a virar, yo me subía, ya mira los barquitos por la bahía. Disfruta de nuestra gente. El cañón de las esquinas que para el tiempo, yo ando siempre contra el viento, soy la plata en el agua, su bendita luz.
casitas de colores en el campo de sur. Soy de piedra y no se nota, simplemente me acuesto peleado. Saboré, disfrute nuestra historia. Togave y primero son los botones de los calzones de blanco, tu primo hermano del rey Herodes. Están hechos de rabo, hay de un tiburón cogido del mar negro. Conozca, pasee, disfrute, sienta la historia de sus calles y de nuestros monumentos. Plaza de San Juan de Dios, como te quiero yo a ti, plaza de, plaza de San Juan de Dios, que por muy lejos que te quede allí. Disfrute de un ambiente único. Los vividores, los derrochadores del placer y del amor, los que gritan las canciones, que arañan, engañan y hieren al corazón. Disfrute del arte, la música, las voces y la gente de esta tierra, de Cádiz. La sin bandera, los últimos sin guarida, porque en la noche la vida te pesa. La muerte se olvida. Disfrútelo cada día aquí, en su sintonía, desde Cádiz. Trau, tarata, trau, tiriti, trau, tarata, trau, tarata, trau, 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 trau. En Onda Cádiz Televisión, Onda Cádiz en Radio en el 92.8. O en Onda Cádiz Internet en ondacadiz.es. Escuchen, señores, tengan atención. Verán lo que pasa donde vivo yo. Más callen cosas que ocurrían en Cádiz hace algunos años y que cada día traemos a nuestra sintonía para recordar lo que ocurría, nuestro pasado, nuestra gente, nuestras anécdotas. Bueno, pues con relación a la Plaza de Mina, se cuenta que en el Callejón del Tinte, antiguamente, había una puerta por donde entraban al convento de San Francisco los efectos de intendencia o de alimentación. Se veía como pórtico de la huerta un arco con una hornacina y en ella una imagen pequeña de Nuestra Señora de los Remedios, que es la advocación del convento de San Francisco. Y todas las noches, por la parte de la plaza, pasaban tres amigos en plan de libre bacanal, no extremando diversión ni desafuero alguno, debido precisamente a la inconsciencia de su loca juventud. Y ya hacía varias nocturnidades que estos individuos notaban que ante aquella hornacina rezaba una mujer cuyo rostro no se le veía. Picóles tanto la curiosidad, y aunque de momento el lugar, la soledad y el camino para llegar hasta donde aquella mujer estaba inspirase un poquito de cierto recelo, no obstante, uno de ellos, el más audaz, se decidió a romper el encanto. Llegados los tres, como todas las noches, a las proximidades del arco del Callejón del Tinte, el osado, el audaz, despidió a sus amigos y se dirigió a conocer a esa dama enlutada. ¿Quién sería? Los otros amigos les esperaría en la plazuela. Se trataba de una aventura galante, pensarían los tres. Se trataba de una aventura galante. Esto lo pensaban los tres.
Una aventura luego para reírse a carcajada. Mas, tanto tardó en regresar el atrevido, aquel audaz, que sus camaradas decidieron acudir a ver lo que ocurría. Al llegar ante la hornacina, encontraron tendido en el suelo, exánime, a su amigo, sin que la mujer se la hubiera visto ausentarse por ninguna parte. Cuando no tenía más salida que aquel mismo camino por donde pasaran tanto el que ahora era cadáver como los otros. Quedaron tan impresionados con tan elocuente aviso del cielo. Aquella vaporosa mujer no era otra cosa que una contrafigura de la muerte, y resolvieron, el uno, ingresar de religioso en el mismo convento de los franciscanos, y el otro, narrar este suceso tan impresionante que llegó hasta nuestro conocimiento. Este último joven de aquella bacanal fue el ilustre escritor y poeta don José Joaquín de Mora. Esto es nuestro pasado. Este es el recuerdo que nos traen los vientos de la historia a nuestra sintonía cada día. Las anécdotas de nuestra tierra, de nuestro Cádiz. Escuchen, señores, tengan atención. Verán lo que pasa donde vivo yo. Mas callen ustedes, porque es caridad. Sienta Cádiz cada mañana. Escucha a nuestra gente cada día. Siéntase orgulloso de su radio municipal. Onda Cádiz Radio, 92.8. De septiembre de 2010, una fecha muy importante no solamente para la isla de León, para San Fernando, para todo Cádiz entero, para toda la provincia, para España y para el mundo, porque en la isla de León comenzó el primer paso para darle a esa, a las personas, esa libertad, esa condición de ciudadano que no tenían hasta este momento. Ahí comenzó la libertad y ahí comenzó la democracia en el mundo entero. Y hoy tenemos poco tiempo porque el alcalde Manuel María de Bernardo, es un día muy importante, hay muchas personalidades, muchas actividades importantes, pero hemos logrado robarle unos minutos de esa ajetreada agenda. Manuel María de Bernardo, muy buenos días. Hola, buenos días. Y gracias por estar con nosotros en este día tan importante y hacer ese huequito en su agenda. Gracias a vosotros. Pues Manuel María, yo le pido que por favor, si en algún momento tiene que cortar, nos lo dice en antena, aunque estemos en directo, y se marcha, porque comprendemos que hoy es un día con muchas cosas importantes, pero queríamos que usted estuviera también en nuestro programa, porque queríamos participar en ese momento, en este momento tan importante que vivimos todos, hace precisamente hoy 200 años. Coméntenos, alcalde, ¿cómo lo vamos a...? ¿Desde qué hora estamos celebrándolo en este viernes? Pues hemos empezado desde las 8:45 de la mañana y, si Dios quiere, finalizaremos pues a última hora de la noche, ¿no?, con un espectáculo de nuestro colaborador sobre Castro. Y evidentemente, bueno, pues espero que sea un día que es el que llevamos trabajando durante muchísimos años, muchísimos isleños, muchísimas instituciones, muchísimos colectivos, asociaciones, y que con el apoyo de todos, creo que dentro, evidentemente, pues dentro de este bicentenario del año 2010, dentro de este comienzo de este trienio mágico que vamos a vivir, ¿no?, las ciudades de Cádiz, que estamos viviendo las ciudades de Cádiz y San Fernando y toda España, como usted bien decía, conmemorando pues estos acontecimientos históricos que nacieron un 24 de septiembre de 1810, tal día como hoy, hace 200 años en nuestra ciudad, y que finalizaron con la promulgación de la PEPA el 19 de marzo del 12, ¿no?, de nuestra querida Constitución.
evidentemente hoy es el día central, ¿no? Así que bueno, pues desde el acto institucional parlamentario que van a presidir sus majestades los reyes, con presencia prácticamente de todo el Estado, ¿no? En nuestra ciudad, por la mañana, el acto de por la tarde de nuestra, la entrega del premio a los valores democráticos y las libertades, que anualmente, que cada dos años entregamos y que, bueno, pues este año va a recaer en los parlamentos de Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y México, que son los cinco países que están celebrando sus procesos de independencia, sus bicentenarios de sus procesos de independencia en este año, pues ya le digo, pues jornada institucional, emotiva, recordando la historia y viviendo la historia, la importancia, bueno, pues que la isla jugó en aquel momento histórico de España. ¿En quién ha recaído este año los premios, alcalde? Pues como en los cinco parlamentos de los cinco países, como le comentaba, que celebran su independencia, ¿no? Eso será en la jornada de tarde, en otro acto institucional, ya un acto institucional de ciudad, y que, bueno, pues esperemos que también tenga, bueno, pues esa importancia, ese calado, que estoy convencido lo va a tener, ¿no?, de cómo celebramos todos los años en la isla este 24 de septiembre. ¿Cuáles han sido esos países? Esos países como Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y México, que representantes de sus parlamentos nos van a acompañar durante toda la jornada de hoy y que esta tarde recibirán los premios, si Dios quiere, también el Real Teatro de las Cortes. Antes de salir del templo, Manuel María de Bernardo, los reyes han presenciado, y todo el público, todas las personalidades, la dramatización, ¿no?, de ese cuadro tan nuestro como es el juramento de las Cortes Generales y extraordinaria de 1810, ¿verdad? Tenemos un grupo de alrededor de Odisea Teatro, una compañía de teatro de nuestra ciudad. Tenemos un grupo de voluntarios que llevan mucho tiempo, ¿no?, meses y meses ensayando y preparando, hasta hace más de un año, ¿no?, preparando la recreación de este cuadro. Es un momento, ha sido un momento precioso y lo va a seguir siendo, porque durante la jornada también va a haber alguna representación más de cara al público en general. Y bueno, pues estamos, como digo, intentando recrear todos los momentos de nuestra historia y desde los mínimos detalles cuidándolos para que la recreación histórica, la representación de aquello, de aquel momento donde nace la libertad, donde nacen los principios de soberanía nacional, de división de poderes, de igualdad de los españoles, de libertad de imprenta, que nacen a partir del 24 de septiembre de 1810 en esta bendita tierra, como le decía, pues vayan siguiendo todo el proceso histórico a la mayor igualdad posible, ¿no? Por lo tanto, ya le digo, unos momentos bastante emotivos y donde, bueno, pues la ciudad está volcada y realmente hay un día histórico para la isla. Ya casi terminando, Manuel, también el presidente del Congreso ha leído, o va a leer, no sé si en ese momento ya lo ha leído, una lectura de ese fragmento importante de ese capítulo 8 de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, ¿verdad? Efectivamente, en el acto se va a proceder a la lectura del episodio nacional de Pérez Galdós, ¿no? En este caso no por parte del presidente, porque el presidente tendrá su discurso institucional, entiendo, sino por parte de Sandra Golpe, que es una compañera tuya, precisamente, presentadora en este caso en Antena 3 Televisión, que es de aquí, de San Fernando, y que como tal nativa de nuestra ciudad, pues hemos querido Congreso y Ayuntamiento pues contar con ella para que sirva de, bueno, pues de introducción un poco al acto que vamos a tener, ¿no? Por eso ya le digo que bueno, pues un momento también muy bonito, evidentemente, la lectura de ese párrafo por una isleña, que como otros, como Niña Pastorio, como Zarabara, como otros, pues están triunfando por el mundo. Y todo esto, bueno, con la calle Real, con esos desfiles militares, ¿no?, con la Armada Española. Y bueno, la verdad es que está siendo una mañana, y va a ser una mañana sobre todo, pues bastante... Como se merece el momento, ¿no? Y como se merece el momento, usted bien lo ha dicho, ¿no? Es un momento que estamos recreando el nacimiento de la política en España hace 200 años, el nacimiento de la libertad, ¿no?, del principio de un nuevo concepto, la ruptura, primer decreto, el decreto 24 de septiembre, ¿no?, que es el que rompe, entonces, drásticamente con el antiguo régimen, y bueno, pues merece evidentemente el esfuerzo que todos estamos haciendo, todas las administraciones, como decía, todos los ciudadanos, todos los colectivos, y que en definitiva, bueno, pues queremos que sea un símbolo para este tiempo nuevo que comienza San Fernando con este bicentenario, porque todo, como suelo decirlo, todo adquiere un nuevo valor desde ya. Pues Manuel María de Bernardo, desde esta mañana muy tempranito que se izaba esa bandera, todos los actos que nos quedan por conmemorar esa fecha histórica tan importante para todos nosotros, los españoles y las personas y los ciudadanos del mundo entero, entre ellos Hispanoamérica, tan importante para nosotros, ¿no? A mí me gustaría que usted se dirigiera a todos los amigos que nos están viendo y escuchando, para que no dejen de participar en este día tan importante para todos nosotros. Bueno, hoy es un día donde nace el concepto de España, porque
hemos luchado todos, ¿no? Nació hace 200 años, después la etapa, muchas etapas turbias, ¿no?, en nuestra historia, ¿no?, y que se consolida en la Constitución del 78, ¿no? Por lo tanto, esos valores siguen siendo valores por los que hay que trabajar, por los que hay que luchar, y todos esos valores nacieron en esta bendita isla hace 200 años. Yo lo que me gustaría es transmitirle a todos los oyentes y televidentes, en este caso, ¿no?, aunque no esté después delante de las cámaras como toca, pues en el que vivan este fin de semana, desde hoy, mañana y pasado, con esta ciudad, recordando la importancia que nuestra bahía de Cádiz, que la isla de Cádiz, que también nuestros términos hermanos, pues jugaron en la historia de España, porque no solamente los acontecimientos bélicos, que quizás también son, evidentemente son muy importantes, ¿no?, y todo lo vinculado a la guerra de la independencia, pero quizás lo más importante fue que gracias a esa posibilidad de que Cádiz y la isla pues no entrara el ejército más poderoso del mundo de entonces, aquí nació una nueva España, y esa nueva España pues hoy es la que por la que todos seguimos luchando y por la que todos seguimos trabajando. Alcalde, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. La primera reunión, amigos míos, que justo 200 años atrás celebraron en la villa de la Real Isla de León las Cortes Generales y Extraordinarias que alumbraron la Constitución de Cádiz de 1812. Los presidentes del Congreso y del Senado también están asistiendo a los actos para rendir tributo al hito que supuso precisamente, amigos míos, el inicio del parlamentarismo moderno. Como nos decía el alcalde, la celebración ha comenzado bien tempranito con el solemne izado de bandera en la Plaza del Rey, en la que han participado fuerzas del Tercio de la Armada con una sección equipada con vestuario de época y al que han asistido los presidentes del Congreso de los Diputados, José Bono, y del Senado, Javier Rojo, entre otras autoridades civiles y militares. Los presidentes de ambas cámaras, junto al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Díbar, y a miembros de las mesas del Congreso y el Senado, portavoces parlamentarios y diputados y senadores de nuestra provincia, han asistido también después a la misa de Espíritu Santo que se ha oficiado en la Iglesia Mayor Parroquial de San Pedro y San Pablo. Y después, sus majestades, los reyes de España, han sido recibidos por la Corporación Municipal y los presidentes del Congreso y del Senado en la Iglesia Mayor, donde han recorrido la nave central hasta el presbiterio bajo para firmar en el libro de honor del Ayuntamiento de San Fernando. También se ha hecho recreación de lo que ocurría hace 200 años, un día como este, en la isla de León, en San Fernando, porque antes de salir del templo, los reyes han presenciado la dramatización del cuadro Juramento de las Cortes Generales y Extraordinarias de 1810, de José Casado del Alisal, obra que flanquea precisamente la presidencia del hemiciclo en el Congreso de los Diputados. 42 actores, dirigido por Manuel Foncubierta, han dado vida al cuadro con vestuario que es réplica exacta del original de esta hermosa e histórica pintura que narra los hechos con esa pintura, con ese paisaje de lo que ocurrió aquí, algo tan importante como aquella Constitución de Cádiz de 1812. A este acto se han ido sumando personalidades como la ministra de Igualdad, Viviana Ido, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, la presidenta del Parlamento Andaluz, Fuensanta Gobes, el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, o el presidente del Consorcio para la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812, Luis Pizarro. Y en la calle Real, seguro que en este preciso momento está teniendo lugar el desfile militar con la participación de la Armada Española y del Ejército de Tierra desde la Alameda Moreno de Guerra hasta Capitanía. Cuando termine ese desfile, los presidentes del Congreso y el Senado van a acompañar a pie a los reyes hasta el Real Teatro de las Cortes, donde se va a descubrir una placa conmemorativa de la declaración por el Congreso de los Diputados de este teatro como primer edificio constitucional de la historia de España.
los reyes ya habrán entrado o estarán entrando en este momento al Real Teatro de las Cortes de San Fernando, precedidos por los maceros vestidos de época y acompañados además de los presidentes de ambas cámaras, por la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, Carlos Dibar, José Antonio Griñán, Viviana Aído y el alcalde isleño. Y la solemne sesión parlamentaria comenzará con la entrada, ya habrá comenzado seguramente, con la entrada de sus majestades, acompañados por José Bono y Javier Rojo, al escenario de este gran teatro con tanta historia. Y la banda municipal va a interpretar la obertura de los Reales Fuegos de Artificio de Georg Friedrich Händel y el himno nacional. Un día grande para toda España, para el mundo. Aquí comenzó tantas cosas importantes. El presidente del Congreso anunciará la lectura de un fragmento del capítulo octavo de la serie Cádiz, de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, y a continuación intervendrán los presidentes del Senado y del Congreso de los Diputados, y cerrará la sesión el jefe del Estado. Ya a la salida y poniendo el broche de oro, el broche final, se interpretará la marcha protocolaria del centenario de las Cortes 1910 de Pérez Monllor. Día grande para todos. 24 de septiembre. Una fecha donde comenzaba la edad contemporánea en España y en toda Hispanoamérica. Y partió de aquí, de la isla de León, de San Fernando. Mire la vida cada día con nosotros. Denos su opinión. Cuéntenos sus inquietudes, sugerencias, anécdotas, alegrías. Compártalo todo con nosotros. Sienta la radio más gaditana, la radio más nuestra, la radio que está más cerca de usted que nunca. Onda Cádiz Radio, la radio como usted la quiere. Aquí, en el 92.8, su radio. Minutos de la mañana, amigos míos, seguimos en esta maravillosa mañana en la que estamos celebrando tantas cosas importantes como esa efeméride histórica tan importante en San Fernando, 24 de septiembre. Dentro de unos minutos vamos a intentar conectar también con Gabriel Almagro para que él nos comente cómo está viviendo esta efeméride en la isla de León. Y ahora mismo tenemos con nosotros, fíjense ustedes lo que tenemos aquí con nosotros en la mañana, de gente de Cádiz, desde Onda Cádiz, para el mundo, para la humanidad, porque estamos saliendo por tele, por radio, por internet, y tenemos aquí la Sierra de Cádiz, un bandolero y su señora esposa, la bandolera. Muy buenos días, señores. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Pues muy bien. Muy contento de estar aquí. Y nosotros mucho más de recibirle. Aquí hubo uno que se llamaba el Pájaro Azul. Un bandolero. ¿Un bandolero? ¿No lo conoce usted, no, bandolero? No tengo el gusto, porque a ese me parece que me lo cargué detrás de una esquina, con navajas. Y tenía aquí una cueva, la Cueva del Pájaro Azul, donde se daban citas los flamencos y toda la gente aficionada a los toros y al flamenco, por aquí cerquita de la catedral. Pues, señores y señores, con nosotros tenemos a Gabriel Campuzano, que es un bandolero que va a representar, bueno, pues unos hechos históricos muy importantes en la Sierra de Cádiz, en Grazalema, nada más y nada menos. Él es vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Grazalema, también secretario de la Asociación de la Ribera de Gardoba, Gaidoba, y bueno, vocal de la Recreación Histórica de la Asociación de Bandolerismo de Grazalema, y su señora esposa, la bandolera por antonomasia.
Ella fue enfermera, ya está jubilada y está llena de júbilo, disfrutando de la vida y de la sierra, del aire, del cielo de Cádiz, de las tradiciones y las costumbres de nuestra tierra, ¿verdad? Ella es Inmaculada Juliá. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Fenomenal. Bueno, muy contenta. Y además eso, que a mí me encanta estar con la gente. Desde siempre, como enfermera, muy cerca de la gente. Y ahora pues muy cerca de todo lo que se vive, la tierra nuestra que nos da tantas cosas. Bueno, pues amigo, se va a celebrar el segundo seminario El Bandolerismo Andaluz, Memoria del Pueblo, segunda edición, en Grazalema. ¿Comienza cuándo, Gabriel? Pues mañana sábado. Mañana sábado, ¿no? A las 10 de la mañana empieza este seminario. Y lo que se pretende es plasmar las investigaciones que se están haciendo a lo largo del año para intentar documentar más todo lo que es la historia del bandolerismo, o por lo menos la que se desarrolla en nuestra parcela geográfica de la Sierra de Grazalema, ¿no? Y contamos con gente muy preparada que han hecho unos estudios muy interesantes. Este año parece que hay, se van a exponer unos manuscritos que se encontraron de José María el Tempranillo escribiendo al rey Fernando VII. Menos mal, porque que se quemaron todos cuando la guerra civil española. Sí, más que ¿de nada. ¿De dónde ha salido? No, pues esto no es exactamente los que se quemaron, puesto que eran más que los archivos parroquiales fueron los que se quemaron más. Y esto pues los investigadores lo han encontrado, pero me imagino que en otro tipo de archivos. Todo esto va a ser objeto de exposición y de debate en este seminario que, como digo, empieza mañana. Tenemos una participación importante de gente muy muy documentada y muy aficionada a este tema, y lo que pretendemos es no solamente poner en valor todo lo que es la parte romántica del bandolerismo, que ahí pues estamos muy sujetos a las leyendas, pero intentar basarla en realmente todo lo que podamos, en hechos reales, históricos, ¿no? Y bueno, hay pruebas que demuestran que efectivamente José María el Tempranillo estuvo por Grazalema, aunque no era nacido allí en la zona, pero sí que estuvo que fue a buscar una grazalemeña serrana por compañera, ¿no? Como decía Juan Miguel Pomar en su poesía. Un poema dedicado a Grazalema. A ver, ¿se acuerda un poquito de ese poema? Un poquito, pero muy poquito. A ver, pero recrece en ella, ¿eh? Háganos ver Grazalema a través de su palabra. Bueno, pues que me perdone Juan Miguel Pomar desde el cielo, que más o menos decía así, un trocito muy pequeño. Era: Grazalema descansa entre riscos y peñas, cual paloma zurita cansada de volar, y recibe en su frente la brisa piñonera que le envía como madre la Sierra del Pinar. No sé cómo sigue, pero después hacía mención a que buscó por compañera a grazalemeña serrana. Entonces, bueno, aparte de esto que es pura poesía, pues sí que, como digo, existen archivos donde se demuestra que fue a casarse allí, ¿no? Y esos son los hechos que pretendemos, a través de la tercera edición, que este año es la tercera edición de la recreación histórica, aunque es el segundo del congreso. En esta tercera edición, bueno, pues hacemos una escenificación. Bueno, eso va a ser el 1, el 2 y el 3 de octubre. Exactamente, sí. Lo que va a ser mañana es sábado, solamente el congreso. Va a ser, por ejemplo, a las 11:30, don Isidro García Cigüenza va a hablar sobre esa carta del Tempranillo. Exacto. Al rey Fernando VII. Exacto. Que es un mal... ¿A usted qué le falta esto? Se lo quitaron. No, que más o menos... Un manuscrito de 8 páginas, ¿no? Sí, entonces lo que sí que tenemos la colaboración, por supuesto, del ayuntamiento en el desarrollo de todo esto, de no solamente del seminario, sino también de toda la recreación histórica, ¿no? Y bueno, contamos con gente muy relacionada con Grazalema. De hecho, Cándido Gutiérrez Nieto es hijo del pueblo y es el coordinador y director de este seminario. Y bueno, que hacemos una participación importante a través de todas las asociaciones que en una mesa redonda clausuran el congreso con su participación y su debate, ¿no? El seminario es mañana solamente, mañana, sí. ¿No? La primera ponencia será a las 11:30, la segunda ¿cuál será? Sí. ¿Y a qué hora? Pues Isidro García Cigüenza, después está Manuel Pérez Regordán, y se modera la mesa redonda por Cándido Gutiérrez Nieto al final de la mañana. Los horarios esperamos que se cumplan, pero normalmente por experiencia vemos que hay desfase y que terminamos un poquito más tarde, ¿no? Y después el domingo sí que tenemos un potaje bandolero, que le llamamos, donde participan todos los inscritos en el congreso,
y todos los que participamos en la recreación histórica como actores. Que no te digo que está todo el pueblo pringado, pero yo te diría que más o menos directa o indirectamente como un 40-50% de personas, me refiero a disfrazados de bandoleros y colaborando, la inmensa mayoría, colaborando más o menos, ¿no? Desde gente que se tiene que aprender un papel, como por ejemplo José María el Tempranillo, María Jerónima, y gente que tiene un papel bastante larguito y que hay que memorizar mucho y hacer mucho ensayo, y que ahora mismo, pues con las dedicaciones que tiene cada uno, pues la verdad que es un sacrificio. Hasta desfiles de Miguelete, entender muy bien las órdenes, volver a hacer la instrucción un poco estilo militar, y la verdad que nos lleva tiempo, pero lo hacemos con mucho gusto y lo pasamos bien, por supuesto, no cobramos ni un duro. Y lo que pretendemos, hombre, sí que hay que decir sinceramente que esto es, basándonos en un hecho histórico, intentar transformar un recurso que tenemos en un producto turístico. Entonces desde aquí vengo a promocionarlo y en este sentido agradecemos muchísimo. No se vayan a liar un poquito nuestros amigos. El potaje Grasa Lemeño es este domingo. Este domingo. ¿A qué hora? Pues el domingo, pues a la hora de comer, más o menos. Empezamos a las 2 de la tarde. Sí. ¿Y en qué consiste ese potaje Grasa Lemeño? Hombre, pues un poco calentar motores, todos los que estamos allí pringados, y por supuesto. ¿En qué consiste? ¿Qué se le echa al potaje? Potaje que los garbanzos típicos, la pringa y poco más. Vamos, pero que tampoco es distinto a otro sitio, a otro lugar de la provincia de Cádiz, porque en cada sitio lo hace distinto. Bueno, en Grasalema lo que tenemos más típico, ligero, le veo a galope. La gana que tengo de meterle mano al potaje. No, hombre, que si se emplean, pues que te digo yo, la verdura, en vez de poner el cardillo, como puede ser en otro sitio, pues se emplea la tagasnina, ¿no? Chorizo y chasina. No, estoy hablando del potaje todavía. Entonces, pues le echamos pues lo típico de los potajes, basado en la chasina del pueblo, ¿no? Que tenemos unos chorizos, unas morcillas muy buenas. Por supuesto jamones, el jamón no se lo vamos a echar, habrá algunas tapitas, pero bueno, que no se vayan a imaginar que vamos a poner demasiado jamón, ¿eh? Que los bandoleros tenían una economía bastante apretadilla, y más ahora. Claro que sí, ahora más todavía. Bueno, pues esto es mañana sábado y el domingo. Ahora sí, ahora pasamos al día 1, 2 y 3 de octubre en Grazalema, sangre y amor en la sierra. ¿Qué título más bonito para hablar de la historia de un bandolero nacido en un pueblecito de Málaga? ¿En qué pueblecito? Alameda. En Alameda, que se hizo bandolero a edad muy temprana, de ahí su nombre del Tempranillo, porque hubo algo en la familia, me parece, si no me rectifica, que y él tuvo que matar siendo muy niño a alguien y tuvo que huir a los montes, a la serranía, ¿no? Y por ahí empezó la leyenda y la realidad de este bandolero. ¿Y cómo llega José María el Tempranillo? También robaba para darle a los que no tenían, me parece que he leído, ¿verdad? Exacto, sí, y eso es lo que hace que el pueblo le ayude, lo esconda y evite que los migueletes puedan cogerlo. De hecho, nunca pudieron atraparle, se pudo conseguir un indulto para que él participara a la captura de otros bandoleros. Y así, bueno, pues así consiguieron que se terminara su fechoría, entre comillas. Pero sí es verdad que está basado todo en que la mayoría de los hechos delictivos eran para ayudar a los pobres y robándole a los ricos. De hecho, hay una representación que hacen eso. Ahora mismo, en la plaza, hay unos bandoleros que le roban a una francesa o no sé qué, para ese dinero después se lo dan a uno que iba andando y le regalan el burro, no sé qué, ¿no? Algo así. Sí, eso. Y se representa eso. Recreando la realidad, la historia, lo que ocurrió, ¿no? Sí, sí. En la historia de este bandolero, que como la vida le empuja a ser bandolero, ¿no? Porque ocurre algo en su familia y él, defendiendo a su padre y a su madre, pues mató a un hombre, ¿no? Y tuvo que huir a los montes, a las montañas, ¿no? Y luego, ¿cómo llega a Grazalema? ¿Cómo llega este malagueño, este bandolero, el Tempranillo, hasta la sierra de Cádiz y se encuentra con una de esas mujeres andaluzas de la sierra de Cádiz, esa grazalemeña llamada María Jerónima? Exacto. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué cuentan de ese amor, de ese enamoramiento? ¿Cómo fue ese cortejo? Bueno, nosotros significamos ese momento, de ese encuentro, en una taberna.
que suponemos que fue así, tampoco tenemos muchos detalles, pero lo significamos de esa forma. José María el Tempranillo llega por la zona y en la taberna pues tiene un encuentro con Miguelete, con bandoleros, con un señorito o un potentado de aquel entonces, que se enfrentan. No quiero contar detalles para que asista todo el mundo y lo compruebe allí nuestra significación, pero básicamente en la reyerta que hay entre un servidor de este señor y José María el Tempranillo, al que José María mata a este servidor, pero José María queda herido. Y entonces la sobrina del tabernero lo oculta, ¿no? Es ella, es la María Jerónima Francés. Y ahí se supone que empieza un poco eso. Y tiene que salir corriendo José María, porque vienen los Migueletes a cogerlo ante la denuncia de que había matado a un tío. Y van a esconderse a un cortijo que era de la familia de María Jerónima o de María Jerónima. En el caballo de José María, pues se van. Y ella lo cura y lo ocultan durante un tiempo. Esto se supone que fue más o menos así. Que después uh-huh. la realidad pasara más o menos. Pero bueno, es cierto que se enamoran y después se casan en la iglesia, porque sí que ahí se han encontrado. Y sabiéndolo los Miguel y todo el mundo, y todo el mundo respetaba al bandolero, a este bandolero. Bueno. Y bueno, nadie no. quería apresarlo, ¿no? No, si no es que tenían tanto apoyo popular que era muy difícil. O sea, los Migueletes se desvivían y era su misión controlar eso. Pero la verdad es que no lo pudieron coger nunca, ¿no? Es que el pueblo lo aclamaba, ¿no? Claro. Claro, se sabían, era un poco el mantenedor de los pobres y de los humildes, ¿no? De los que no tenían, ¿no? Exactamente. Claro que sí. Y luego María Jerónima se queda embarazada, y el día que va a tener el hijo, ¿qué es lo que ocurre? Fue una noche... Bueno, pues había un chivato que da no solamente norte a los Migueletes de que José María el Tempranillo está por la zona y que se han enterado de que va a parir a la María Jerónima, y se supone que él va a aparecer, ¿no? Y entonces, pues también significamos el crimen, bueno, el asalto de los Migueletes al cortijo donde está pariendo María Jerónima, y como consecuencia de este ataque, los disparos muere. El niño lo salva José María, él sale con la mujer muerta en el caballo, y el niño se lo mete en su, dice la tradición, en la faja, y en el caballo pues lo salva, ¿no? Y además disparando con dos pistolas, y las riendas del caballo pues la llevaba como en plan rejoneador, como los pueden llevar ahora, y hay que ver qué imagen, escapa, ¿no? Él a caballo con su mujer muerta detrás y su hijo metido aquí dentro, ¿no? Y disparando al mismo tiempo a todos los que le van persiguiendo, ¿no? Para salvarse. Qué historia, ¿no? Qué película más bonita se podría hacer de la de amor y sangre. Claro, amor y sangre. ¿Y cómo termina? ¿Qué más cosas se representa en Grazalema con motivo de la historia del Tempranillo? Bueno, básicamente las luchas entre Migueletes y bandoleros. Tenemos un derroche de pólvora, de gastar pólvora y de pegar zambombazas. Entonces... Ahí no protestan los vecinos esos días por el ruido, ¿no? Están todos en la plaza. Bueno. Están todos colaborando, ¿no? Sanificando claro, el momento, claro, ¿no? Claro. Algunos sí protestan, pero bueno, más o menos se lleva bien porque nada más que son tres días. Y ciertos momentos. Claro. Todo el día entero. Pero vamos, sí que acuden cada vez más gente y vienen con una ansia de conocer historia y repiten ya, o sea que más o menos la significación varía, varían los actores. Cada año hay un José María el Tempranillo nuevo. Ah, no, siempre el mismo. No, se produce el relevo después, porque tenemos el mismo un pregonero. ¿Cuándo es el pregón? El pregón es el primer día, el viernes. El viernes, día 1 de octubre. Después del desfile se produce el pregón y acto seguido se produce el relevo. O sea, el José María el Tempranillo del año pasado le entrega el trabuco, en plan de pasar el papel. Y después se produce una cantidad de salvas de pólvora, tanto de los Migueletes como de los bandoleros, ¿no? ¿Esto a qué hora, Pues eso es por la tarde, a partir de las 5:30, creo recordar, que empieza el desfile. El viernes 1 de octubre, a partir de las 5 de la tarde. Sí, sí, ahí el que quiera empaparse de todo, pues tiene que estar allí desde esa hora. Tenemos una oferta de casas rurales increíble para que se queden a dormir allí. Maravillosas casas. Y comida, no te digo, ¿no? La comida igual, que van a disfrutar de lo lindo, ¿no? Qué maravilla, eso es el primer día. Y además, todo al aire libre y en ese mismo entorno donde sucedió tantas cosas, ¿no? Y que prácticamente bueno, no ha cambiado mucho. Allí en el Asomadero. ¿Asomadero qué es? Es una plaza que se llama así, una plazoletita, sí. Que se asoma uno al balcón y ahí hay un mirador. Un mirador, qué bonito. Y allí montan como muchas casas, como si fuera el pueblo de aquella época. Las casitas chicas, que ahí es donde van los distintos
asociaciones poniendo sus tapas y vendiendo sus cosas. ¿Cuántas asociaciones colaboran? Pues hay unas cuantas. Hombre, no todas, están en torno a las 30 y tantas, pero que sí, como 15 quizás más, todavía a lo mejor hay algunas que se van a añadir, y lo que se pretende, por supuesto, no se va con ánimo de lucro, sino financiar un poco las actividades de las asociaciones. Claro. ¿Y a base de qué? Pues a base de vender productos típicos, como pueden ser almendras, de promocionar la comida, tapas, ¿no? Queso, chacina. Las mujeres se ponen allá a cocinar en un barreño grande, con una candela ahí en medio. También ponen otra candela por allí en una... Se simula también lo que es el pueblo y lo que es el campamento de los bandoleros. Claro, en aquel tiempo. Y luego entran ellos al galope. Ellos pasan el caballo. Hay una asociación de caballistas, de amigos del caballo de Grazalema, que participan prácticamente todos. Entonces, que lo he visto, ¿eh? tenemos poco espacio físico para que haya una participación de muchos caballos. Me parece que no pasan de 8 o 9. Y bueno, pues se va a intentar recrear aquello como era, exactamente, ¿no? Bueno, también ponen unas ovejas allí, porque viene Benito y nunca mejor dicho, ¿no? Unas ovejas en cabras, ¿no? Con los perros, yuntas de mulo, con el perro pastor, tipo el pastor de allí, de agua originario de Grazalema, ¿no? ¿Hay muchos pastores por Grazalema o ya están desapareciendo? Hombre, quedan, pero sí que... Porque el queso de cabra es de cabra de allí, no es de cabra de fuera, el que se hace, ¿no? Me decíais vosotros que a micrófono cerrado que ahí está una pastora, ¿no? Una mujer pastora. Sí, es la hija del pastor que más conocido en Grazalema, que es Benito. Paqui, pues, sigue ayudando a su padre y con ganas de coger el... lo tiene cogido ya el testigo porque lo lleva entre los dos. Pero bueno, que sí que ya los pastores son mayores y que por cuenta de que la socioeconomía de la ganadería y la agricultura no va muy bien... se ve que es difícil que los jóvenes vayan a continuar con la labor de seguir para adelante, ¿no? Pero bueno, ahí están algunas empresas llevando a cabo exposiciones de queso, del queso payoyo famoso, qué que bueno, se produce en toda la sierra. Premiado en toda Europa, el número uno, ¿eh? En toda Europa, los mejores premios para el queso payoyo de nuestra tierra, ¿eh? Qué bueno. Y después también tenemos otras fábricas de queso también, todo basado en la oveja merina grazalemeña, el célebre queso de Grazalema, que originariamente es el de la oveja, y el de la cabra, por supuesto, también, ¿no? Bueno, y esa lana, ¿no?, tan especial, y la lana, ¿no?, que tenemos una fábrica, la fábrica de mantas, de las que seguro que José María el Tempranillo llevaría tanto las mantas estriberas en su caballo como las mantas que usa ahora. Todavía quedan pastores con mantas muy antiguas, con la propiedad de ser impermeable. Sabes que tenemos el máximo índice de pluviometría de España, anual, en Grazalema, y aguantar una tormenta de este que te duran 2 o 3 días y cuidar el ganado en el campo, pues antes no había impermeable, no había plástico. Dios, y te ponías la manta, ¿eh? Te ponías la manta y te aguantaba, te defendía del frío. Bueno, y yo he visto por allí pastores que llevan como unos... Las culeras, sí, que son las saleas, que son la piel de la oveja, puestas en el... Para sentarse en la roca y no mojarse. Entonces llevan como unas cosas puestas que yo lo he visto. ¿Culera que se llama? Porque será impermeable. Claro. Y también te da calorcito porque es la piel curtida de la oveja y te la pones atrás. Y se ponen así una cosa por la cintura para sentarse. En Grazalema, en invierno hace un montón de frío, ¿que sí? Sí, mucho frío. Y las mantas. Qué bonito. Bueno, pues hemos hablado del primer día de octubre, de ese pregón. El segundo día de octubre, ¿qué es lo que ocurre en Grazalema? ¿Qué es lo que hacen los bandidos? Los bandoleros, mejor dicho. Empiezan con... Las luchas con los migueletes vamos a verla todos los días. Todo el día y todas horas, ¿no? Sí, y los migueletes están dando caña hasta que consiguen matar a la... Ah, hay una cárcel también, que ponen una zona... Sí, que tenemos una un calabozo cárcel, que es el cuartel de los bandoleros. Y ¿usted qué es lo que representa este año? Mira, a lo mejor me van a conocer porque indudablemente se van a quedar con mi cara, pero hago dos papeles, hago de miguelete y hago de bandolero. Hago de sargento de miguelete, con lo que en un momento dado estoy persiguiendo a los bandoleros, pero después en la boda, parte de la boda, intervengo como bandolero. Hay un papel que le llaman a uno de los bandoleros, le llaman el rondeño, y yo hago de rondeño. Y recibo órdenes de José María y voy a hacer investigación para ver si vienen los migueletes, si no vienen. Espía, ¿no? Sí, sí. Y bueno, así pues estamos bastante, ¿no? O sea, que hay una cuadrilla muy numerosa de bandoleros y hay un batallón no tan numeroso de migueletes, pero que estamos en nuestro, lo que comentaba antes aquí mis señores, que existe una cárcel y que queremos promocionar este año la cárcel para que el marido, que esté hasta los mismos,
de sus señores por un módico, una por la voluntad. El año pasado en la cárcel. La voluntad la podemos meter durante un ratito. Y entonces, el año pasado vinieron varios maridos y decían, mira, a ver si la puedes tener desde ahora hasta las 8. ¿Cuánto nos vaya a llevar? Y metimos unas cuantas señoras allí en la cárcel y los maridos. Digo. Después ella sale y dice, ahora queremos que metan a los maridos, ¿no? Y entran los maridos. Y el yerno mete a la suegra cuando sale con un cabreo mete al yerno, nos dice, mira, detenés a aquel señor que va por allí, este es el nombre, entonces nos presentamos dos migueletes delante de este señor, o esta señora, usted fulanita de tal, pues acompáñalo que está usted denunciada. Qué y la metemos bien, en la cárcel. Qué bueno. Y con eso, bueno. Pues mira, sacamos algo mejor unos eurillos para tomarnos el vino y las tapitas a los migueletes. Sí, pues estupendo, qué bien, qué bien. Claro, porque me tuvo un rato la porque le hacen chantaje para que lo dejen salir de la cárcel, le dan dinero para que lo dejen salir, ¿no? Sí, vamos, nosotros aceptamos todo tipo de chantaje, ¿no? Claro, yo me lo imagino. Bandolero. No, pues, yo en mi tiempo libre también soy bandolera. No, pero la Sierra es, de son los migueletes los que nos meten en la cárcel, son la, es la guardia, ¿no? La guardia, ¿no? Sí, pero llegaban también los migueletes y la sacaban. Pero de vez en cuando se ponen, matan a un miguelete y se ponen la ropa del miguelete. Sí, sí, este sí. ¿Lo ve? Este sí. Sí, lo sé yo. Yo también hago mi correría por la sierra de Cádiz. Bueno, y esa, me imagino que esa boda de José María el Tempranillo con María Jerónima, ¿que es en la misma iglesia o en otro sitio? No, hay en una iglesia. En la misma iglesia, ¿no? Realizada en plan lo más real posible. En la plaza mismo. En la plaza. En el poblado. Hay un señor que no tiene que decir mucho en latín, lo ha procurado que se ponga todo en español, pero que hace de cura y que es el que los casa, ¿no? Y asiste yo todo el mundo, todo el pueblo está invitado. Hay un momento en que José María me manda a mí y a otros bandoleros para invitar a todo el pueblo a su boda. Y asisten allí, asistimos todos. Todo allí, exactamente. Representado como 20 o 30 bandoleros o gente del pueblo disfrazada allí puestos en la boda, ¿no? Pero es que vamos a esta boda el martes, el sábado, vamos todo el pueblo y toda la gente que quiera ir a la boda. Los invitamos ya. Bueno, me refiero al teatro, que hay una representación del pueblo. Sí, pero ella está invitando a todos los que nos están viendo y escuchando. Claro, a la boda. Para que vaya el 12 de octubre a Grazalema, a la boda, que va a ser a qué hora. No, a la boda y al entierro de María Jerónima también que vayan. Bueno, pero no eso será el día 3, si ¿no? Si no pueden ir más que el domingo, vamos, bueno, que tenemos oferta para todos. Estamos hablando de la boda. Y vamos a invitar a la boda a todo el mundo que quiera. Muy bien, muy bien. Y luego hay baile, comida, gastronomía, fiesta, el trabuco sonando por todos lados porque vienen los Migueles, ¿no? Y hay que esconderse. Qué fantástica la historia, ¿verdad? La historia recordándola tantísimos años después, porque esto sucedía cuando en el año 1835. Es una época que se prestaba mucho a este movimiento bandolero, ¿no? En cuanto a que había una mala economía, la gente vivía bastante mal. Llegaban a casos como José Mario Tempranillo, que por robo o por cosa, pues se tienen que cargar a alguien y todos tienen que huir al monte. Entonces nos encontramos con una socioeconomía que se prestaba mucho a que saliera esto. Muy relacionado con el 1812 de la Constitución. Eso le iba a preguntar ahora. Si hay alguna relación también en esas luchas que tuvieron los franceses y los gaditanos en 1810-1812. Hombre, por supuesto. El ejército que es... Estuvo en toda la provincia. Exactamente. Hubo un levantamiento... Y murieron mucha menos gente en la provincia. Contra los invasores franceses, ¿no? Entonces la sierra pues se le hace, sobre todo la serranía de Ronda y la sierra de Grazalema, pues eran sitios donde se le podían hacer muchas emboscadas. Y aunque no eran no era un ejército regular, pero sí que había emboscada y había, tenían a su favor el conocimiento del terreno, de engañar a los franceses, aunque después las represalias que tomaban los franceses contra ellos, bueno, en Ronda creo que mandaron matar a todos los que se pudo comprobar que habían participado directa o indirectamente en una emboscada que les realizaron a los franceses cuando llegaron. Y bueno, fue una escabechina tremenda, ¿eh? Pero después venían las venganzas y el huir al campo, en fin, que era una época muy relacionada con el momento también político y por supuesto con la Constitución española de la Pepa, ¿no? Todos colaboraron, toda la provincia de Cádiz, ¿eh? ¿Verdad que sí? Bueno, hemos dejado atrás esa boda
el sábado 2 de octubre, uh-huh. y ya llegamos al domingo 3 de octubre. El domingo 3 de octubre, ¿desde qué hora empiezan las actividades y los actos? ¿Ya es el último día? Sí, sí. Hombre, actividades vamos a tener desde las 10 de la mañana, todo lo, bueno, menos el viernes que empieza por la tarde, ¿no? Pero el domingo ya estamos hasta la madrugada con tres escenificaciones, pero que entre un momento dado y otro, porque hay un narrador que lleva su micrófono, todos llevamos un micrófono incorporado aquí para que se nos oiga bien, uh-huh. pero hay uno que va introduciendo cada una de las escenas y explica al público en general, pues ahora en la iglesia se va a producir todo el mundo se va para la iglesia, porque hay como tres sitios diferentes, uh-huh. o cuatro, en el entorno del centro del pueblo. Incluso el actual ayuntamiento sirve en un momento dado como cuartel de migueletes, donde se produce un asalto de los bandoleros para intentar aniquilar a todos los migueletes. En un momento de euforia que se le siente muy sublevado, porque hay una oferta de dinero para entregar a José María el Tempranillo. Entonces eso produce una rebelión tremenda y de hecho esa batalla pues la ganan totalmente los bandoleros, ¿no? Entonces, como te digo, los tres días estamos a tope y en cualquier momento van a ver, si no una escena concretamente y estudiada y representada a modo de teatro, sí que se van a encontrar con que en un momento dado se le acercan unos bandoleros, le acercan al visitante una navaja al pescuezo y le dice que le tienen que dar, aunque todo es un paripé, ¿no? Entran en las tiendas y le tienen... Bueno, que fueran de verdad. No, entran en las tiendas esas que están en el pueblo y sí. roban los chorizos y roban no sé qué. Sí, no, y incluso en las tiendas y los comercios que están abiertos viernes, sábado, pues ahí van a llegar y se llevan los bandoleros cosas para comer. Y hombre, se le da de buen grado, pues chorizo, vino y lo que sea. Y bueno, después tanto miguelete como bandolero nos lo comemos a gusto y a la salud del donante, por supuesto, ¿no? ¿Verdad? Lo del nacimiento del niño del Tempranillo, ¿cuándo es? ¿El domingo? El domingo es el parto y la muerte de María Jerónima. ¿Y cómo es el final? ¿Con la muerte del Tempranillo o huyendo por las montañas? Sí, huyendo en el momento que termina, que se va con el caballo y... Yéndose ya, huyendo con Jerónima muerta y el Exacto. niño sí. aquí, ¿no? Sí, sí. Y así termina todo, toda la fiesta, ¿no? Bueno, lo que es la escenificación, sí. ¿Y la fiesta cómo termina? ¿Con los fuegos sí, artificiales? Sí, la fiesta, por la tarde. Ya no te puedo decir porque todos los años hemos terminado distinto, en ¿no? un estado etílico tan grande que no tengo fe, no tengo motivo, no tengo momento para explicar cómo Pero fue. Pero su señora bandolera seguro que sí. No, yo creo que el domingo como a las 7 por ahí ya se termina todo, ¿no? No, se termina mucho más tarde. ¿Más tarde? Sí, la hora de terminar las escenificaciones sí que... O a las 10, pero se termina, el domingo se termina temprano. Este año se va a terminar más tarde que se va a terminar más tarde, sí. Que pueden ser las 12 de la noche y ya estaremos todavía ya en plan de recogida, pero que las casetas van a estar abiertas y se puede seguir bebiendo y comiendo todo el tiempo que se quiera. Claro, ¿no? Hasta que dure la fiesta, uh-huh. Hasta que se cierre. Pues Gabriel Campuzano, ¿tiene algo que ver con Felipe? Sí, su padre, que era director de la banda de música de San Fernando, tenía, creo que era prima, mi abuela era prima, no sé si segunda, del padre de Felipe Campuzano. Uh-huh. Y con Felipe Campuzano, bueno, yo le enseñé a tocar el piano a Felipe Campuzano. Mentira, Felipe, qué mentira. Es para quedar bien aquí ahora. No, vamos, que hablamos de vez en cuando, tenemos amigos comunes y, bueno, la familia Campuzano es muy artística porque tenemos un grupo de teatro... Un torero... De todo. Los toreros y después la zaranda en Jerez, que es un grupo de teatro, uh-huh. lo llevan mis primos, los López Campuzano, Gaspar, y bueno, y su grupo. Después tengo otro primo, que es el tanguero, que es Melchor, que tiene un grupo de tangos y... Él toca el tambor estupendamente. Sí, no le da que... ninguna noche mala, ¿no?, con el tambor. No, el tambor lo toca muy bien, yo sé. Vamos, se lo he regalado yo para que lo toque, para que disfrute. O sea que el tambor es su... y la armónica, o sea que también la... no le gusta. Lleva el arte en la sangre. No me hagas ruido con él. Eso es lo que te estaba diciendo antes. Pues Gabriel, muchísimas. ¿Y usted cuál es el papel que representa? ¿De bandolero? ¿Pero alguno en especial? El rondeño, el más sí. cercano al Tempranillo. Bueno, uno de los lugartenientes de... Uno, ¿no? De ellos. También el Ecijano. Ahí también dos o tres que son los que mantenemos los diálogos con él, ¿no? Y de miguelete también. Y hago de sargento primero, el que mando el batallón. Bueno, batalloncito, porque tampoco somos muchos, ¿eh? Uh-huh. Y hay un capitán, que es el que me da las órdenes, y yo las doy a los migueletes. ¿Soldado?
y hacemos un desfile. Sí, sí. En fin, que... Todos los días, los tres días que dura la representación. Sí. Y usted es del pueblo, ¿no? Yo soy del pueblo y además eso, me dedico a ir por todas las casetas comiendo y bebiendo todo lo que encuentro. O sea, sí, que... todo lo que encuentro, ni lo pagan ni nada. No, sí, yo lo pago. Sí, lo pagan, porque además dan unos vasitos que valen un euro. Sí. Entonces ese vasito lo conserva. Aquí colgadito, ¿no? No, es un vaso de barro, así. Porque intentamos que no haya nada que sea, nada que sea fuera de esa época. Los platos, claro, los vasos, claro, tienen que ser de barro. Entonces tú te compras el primer vasito y ya después vas llenándolo por todos lados. Uh-huh. Y el primer cuenquito, y ahí te echan de todo lo que va. Tú pagas, ya no pagas otra vez el cuenco, y ya mantienes ahí el cuenco y tu vaso, y vas por todos sitios, y ya nada más que tienes que pagar la comida, que está muy, vamos, que es barato, vamos. Uh-huh. Precios populares, sí. Sí, porque no, porque son asociaciones las que lo hacen, vamos. La que lo organizan. Inmaculada, y el vestido de la bandolera, hay varios distintos, según, ¿no? La bandolera, como aquí el traje de, sí, de la piconera de aquella época, de la burguesía, de la mujer del pueblo, ¿no? Más bien humilde, ¿no? Allí pasa lo mismo. Ya, este sería, sí, el vestido de qué bandolera. El de la bandolera del pueblo. Del pueblo, la humilde, ¿no? Sí. Pero después, el año pasado ya se hicieron, algunas mujeres se hicieron trajes preciosos y van, bueno, cada vez más arregladas, con mangas, llevan como unas mangas largas aquí cogidas así, después aquí, llevan unas cosas así largas, unas madroñeras muy largas, sombrillas, o sea, ¿no? Sí, sí, de la burguesía. Ya se van vistiendo ellas mismas, las mujeres del pueblo se van haciendo su ropa, y porque el primer año fueron todos así iguales, porque lo hicimos todo, lo hicieron en un taller de mujeres que había allí de cocina. Y les costó 10 euros. Las manos de la modista, ¿dónde está eso? Pero porque era para ayudar, la representación. Para, y que había una subvención del ayuntamiento, una subvención para pequeñita, la tela, y lo que se cobraba, muy módicamente, era el trabajo de las costureras, ¿no? Entonces, después ya se han hecho, algunas se han hecho pues ya trajes de señora de la época, que la hermana de él se quería vestir este año ya de mujer ya rica del pueblo. Hay otras que yo me quería vestir este año de pobre, de mendiga, pero mi marido no me ha dejado. Entonces, de mendiga, para ponerme llenar con una latita, digo, bueno, pues mira, pues en vez de tenerme que gastar el dinero en eso, pues mira lo que me vayan echando, voy comiendo, pero nada, no quiere que me vista de mendiga. Todavía le manda, también, todavía le manda el marido, bandolero. No manda nada este. Y que no se escantille, que le pegue un navajazo. Sí. Tengo que cuidado porque estamos en otros tiempos, ¿eh, bueno, señor bandolero? Yo tengo que hacer mi papel. Que aquí la violencia, pero eso es ahora, ni de palabra ni de obra. Eso ya pasó. Pues yo me quería este año vestir de mendiga, pero bueno, a lo mejor el año que viene pues me he visto de mendiga y ya. ¿Por qué de mendiga? Porque a mí me gusta eso, me siento en una sillita, yo en una esquina con una latita. Y ahí que me echen los euros que quieran. No, es que había personajes que teníamos que... Y había, hay personajes de todo, hay un señor que es el que lleva los bueno, alguien que pasa siempre con su fardo cargado y va por un lado y para otro, después está el arriero, en fin, gente que estaba en aquel momento... Sí, claro, y tiene que haber un mendigo. En aquella época, claro, y el herrero, el tiene que haber un mendigo y no lo hay todavía. El niño con churretes en la cara, con barros en los... Bueno, todo eso, las madres ya no dejan eso, ni llevan... No, ¿no? Los niños los visten también de bandoleros. Sí, de hecho, los hay llevan... una participación de niños y de jóvenes, no exactamente en el desarrollo de la escena, pero sí, sí que hacen ellos su... O sea, que intentamos ambientar como era la vida de un pueblecito de aquella época. Entonces había niños corriendo por la calle, jugando al toro, porque sí que hay una asociación, que es la Peña del Toro de Cuerda, que en Grazalema celebramos el Día de la Virgen del Carmen, y... tiene más de 100 años esta tradición. Luego, en aquel momento, había niños jugando al toro con la cuerda y con las cornamentas y demás, ¿no? Y se hace también eso, va a haber unos cuantos niños jugando por allí. Pero los niños chiquitos de los carritos van vestidos de bandoleros. Se ven preciosos, me encanta. Claro, como si fuera de verdad aquella época. Claro, claro. Porque si no, que desentonaría muchísimo y no sería la recreación auténtica como lo hacéis, es que, ¿no? Sí, de verdad que está bien hecho. Está bien hecho. Pues Inmaculada y Gabriel, bandoleros de nuestra sierra de Grazalema, gracias por haber venido esta mañana hasta Gente de Cádiz para traernos ese cachito de ese pueblo hermoso que tenemos en nuestra provincia, como es Grazalema, con todas sus costumbres, sus tradiciones, su historia y su buena gente.
Muchísimas gracias, que sea todo un éxito y allí nos vemos. Yo me vestiré también de bandera. ¿Sí? Ah, pues, tiene mucho que ver con el de piconera, ¿eh? Sí, mucho, mucho. Pues nada, ahí nos tomaremos un vinito. Venga, pues y agradecerle a Onda Cádiz esta oportunidad que nos han dado para promocionar nuestra fiesta y, por supuesto, al ayuntamiento, en la persona de María José Lara, su alcaldesa, que está colaborando a tope. O sea, que sin el ayuntamiento, la verdad, que nos costaría mucho trabajo hacer esto. Venga, pues todos están invitados para que no dejen de ir mañana, sábado y domingo, para el seminario. Pero los días de la fiesta grande, Sangre y Amor en la Sierra de Grazalema, es el 1, el 2 y el 3 de octubre. Muy bien. Muchísimas gracias. Y hasta siempre. Igualmente. Soy el cañón de las esquinas que para el tiempo, cambio siempre contra el viento. Soy la plata en el agua, su bendita luz. Casitas de colores en el campo del sur. Soy de piedra y no se nota simplemente. En Onda Cádiz nos importa nuestra gente. Togado y primero son los botones de los calzones blancos. Tu primo hermano del rey Herodes están hechos de rama. Lo más importante es nuestra tierra, Cádiz. La torre para mira, yo me subía, ya mira los barquitos por la bahía. En Onda Cádiz, lo importante eres tú. Ripipa, pipa, pao, tarata, trau, trau, trero, ay, tiriti, trau, 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 trau. Si te gusta la playa y los deportes náuticos, el ayuntamiento pone a tu disposición una nueva escuela náutica municipal en Cortadura. Surf, bodyboard, buceo, kitesurf, piragua, windsurf, vela. Disfruta a partir del día 30 de julio de este equipamiento donde podrás aprender y practicar todos estos deportes en plena playa. Infórmate en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz o en www.deportedecadiz.com. Trabajamos por las personas. Con el Ayuntamiento de Cádiz, sí. Disfruta de tus celebraciones sin salir de Cádiz. El Cantábrico. Se desconocen las causas evolutivas que llevaron a la desaparición del hombre de Neandertal. Lo que sí es seguro es que neandertales y cromañones cohabitaron las mismas regiones europeas durante miles de años. ¿Cuáles fueron entonces las determinantes diferencias evolutivas? ¿Todavía compras el periódico? Viva el periódico gratuito de tu ciudad. Cuestión de evolución. Panadería, pastelería y heladería La Artesana. Pan de elaboración diaria, fresco, natural, saludable. El pan de toda la vida. Ah, y nuestros famosos picos de La Artesana, elaborados con mantequilla. Más de 20 años nos avalan. Deguste nuestra pastelería y bollería artesanal. También nuestra amplia gama de salados. Y no dejen de probar nuestros helados de elaboración propia y artesanal. Estamos en la calle Medina Sidonia, esquina a San Mateo, y en la calle Cooperativa 13, en Cádiz. We'll be right back.
La 1:07, 7 minutos, amigos. Seguimos adelante desde Onda Cádiz, disfrutando ya prácticamente del fin de semana. Ya le hemos dado una propuesta donde podemos ir a Grazalema. Y el 1, el 2 y el 3 de octubre también a Grazalema. Ahora vamos a recordar uno de esos grandes gaditanos ilustres. Y después vamos a escuchar un poquito de música y vamos a intentar conectar con Gabriel Almagro para seguir viviendo esa efeméride importante que estamos viviendo hoy en nuestra tierra, aquí en la isla de León, 24 de septiembre, 200 años de aquella primera reunión de aquellos diputados de las Cortes de Cádiz. Nuestra gente. ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron en nuestra tierra y por nuestra gente? ¿Por qué llevan nuestras calles, nuestras avenidas, sus nombres? Son nuestros gaditanos y gaditanas ilustres. Hoy vamos a conocer quién fue el padre Ventura. Entre la calle Fray Feli y otra calle que no tiene salida, hay un pasillo que se llama Pasillo del Padre Ventura. ¿Saben ustedes quién fue este padre? Estableció el nombre de Pasillo Padre Ventura, correspondiente a don Buenaventura García González, hijo de Buenaventura y Petra, que era natural de San Fernando y que fue cura propio de nuestra parroquia de Santa Cruz, de la Catedral Vieja. Había sido nombrado por acuerdo del municipio el 30 de marzo de 1938 capellán de nuestra ciudad. Durante su permanencia en Cádiz vivió en la plaza de San Juan de Dios número 2 y siendo muy apreciado por los feligreses de su extensa parroquia. Era muy reconocida su labor, principalmente en el barrio del Pópulo, donde incluso alentó a la peña de los amigos del Pópulo. Miocarditis aguda fue la causa de su muerte, lo que acaeció un 31 de enero de 1944. Al día siguiente de su muerte se celebró el entierro, lo que constituyó una impresionante manifestación de duelo de toda nuestra ciudad por el padre Ventura. Pues esta fue la historia de por qué se llama esa calle Pasillo de Padre Ventura. Ese pasillo que hay entre la calle Fray Félix y otro callejón sin salida. Nos lo contó en sus libros Constantino Gutiérrez López. Están escuchando Gente de Cádiz. Sienta Cádiz y sienta a nuestra gente más cerca de usted que nunca. Aquí, en Onda Cádiz en Radio. Una cita cada día de 11 de la mañana a 2 de la tarde.
Seguimos adelante por esta mañana del viernes, ya menos para el fin de semana, y también recordándoles que la Asociación Española contra el Cáncer organiza hoy la fiesta de las cestas a las 8 en el claustro de la iglesia de San Francisco. Cada visitante va a recibir unos números a la entrada y con ellos podrá jugar en el sorteo de los premios que ofrece la asociación. Son un conjunto de 20 premios, cada uno de ellos perteneciente a una temática diferente, y la recaudación contará con un fin social. Ahora, música a nuestra mañana. Hace algunos minutos con Manuel María de Bernardo, alcalde de San Fernando. Gran día, no solamente para la isla de León, para San Fernando, para España y para el mundo, para Hispanoamérica. Hoy de fiesta en la isla de León. Conmemorando este 24 de septiembre el bicentenario del comienzo de las sesiones plenarias de las Cortes Españolas
allá por el año 1810, y también tenía que estar con nosotros el presidente, el gerente del consorcio del Bicentenario. Muy buenos días, Gabriel Almagro. Muy buenos días. Un día importantísimo, ¿eh, Gabriel? Pues la verdad es que sí. No podemos dejar de reconocer que hoy, hace 200 años, empezó en España la historia del constitucionalismo y del parlamentarismo, y no solamente en España, sino que fue el pilar fundamental para numerosos países de Euroamérica, que a partir de ahí empezaron a trazar un nuevo camino en la historia. Y rindiendo un homenaje a uno también de los verdaderos protagonistas de esta historia, como es el pueblo español, ¿verdad? Bueno, el único protagonista de esta historia es el pueblo español, no se nos olvide. Es el pueblo el que toma las armas, el que se enfrenta al invasor francés, al intento de Napoleón de ponernos un rey intruso, de ponernos de rey a José Napoleón. A partir de ahí el pueblo se organiza y por guerras de guerrillas, por partidas, por el ejército regular, todo el mundo combate, todo el mundo combatiendo al invasor, y al mismo tiempo pues se convocan cortes generales y extraordinarias que van a tomar un cariz completamente distinto de lo que habían sido las cortes tradicionales españolas, y deciden elaborar una constitución fundamental, pues bueno, darle y la importancia que tenía el pueblo en todo ese contexto. Y bueno, nacen muchísimas cosas, pero quizás lo más importante es que a partir de la reunión de las Cortes de San Fernando dejamos de ser súbditos y nos convertimos en ciudadanos. Y todo lo que se aunó hace 200 años, tal día como hoy, ¿no?, en esos ciudadanos españoles, cuando el poder político, Gabriel, estaba casi anulado, ¿no?, por la ocupación francesa, ¿no?, y los diputados, bueno, esos diputados que no eran solamente de España, era de muchas partes de Hispanoamérica también, reunidos en la isla, intentando hacer valer los derechos de esos súbditos, ¿no?, darle el papel que tenían, ¿no?, que era el de ciudadano, no solamente de súbditos, de serviles, ¿no? Efectivamente, es también el momento de crear, como te decía, de crear un orden político nuevo. Se crean las Cortes de Cádiz, las Cortes que empezaron a reunirse tal día como hoy. Crearon también lo que es el municipio, en el concepto moderno del municipio. Crean también la provincia, crean las diputaciones, en definitiva, que intentan de que la sociedad española se organice de una forma completamente distinta como lo había hecho hasta aquel momento. De ahí quizás la importancia de la Constitución como basamento político para la organización de un país, pero al mismo tiempo empiezan a establecerse principios como el objetivo de la Constitución es la felicidad de la nación, el famoso artículo 13, creo que debes recordar, o cuando se establece que en todos los lugares de España habrá una escuela donde los niños aprendan a leer, a escribir y a contar. Son cosas que hoy nos parecen de una simpleza enorme, pero que en aquel momento supusieron un cambio fundamental para lo que es la vida de nuestros antepasados. Claro, porque casi nadie sabía leer ni escribir, solamente algunos privilegiados, ¿no? Y tampoco había la obligación por parte de la administración, como la entendemos hoy, de mantener un sistema público. Eso es otra cosa, Gabriel. Los isleños, bueno, y los españoles de aquella época no eran conscientes de la trascendencia tan importante que iba a tener en el futuro todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Evidentemente nadie de los que vivió en aquel momento, bueno, los actores principales, es decir, algunos diputados que fueron los que empujaron, los que lucharon denodadamente porque se trabajara en una constitución de contenido político y que sentara las bases de un futuro mejor para el país, sí sabían lo que estaban haciendo, pero la inmensa mayoría de la gente era ajena a lo que se estaba fraguando en aquel teatro cómico de San Fernando, y que a lo largo de 2 años después pues se estaría trabajando desde el Oratorio San Felipe Neri de Cádiz. Y no fue casual, desde luego, que fuera San Fernando la elegida y no otro lugar, ¿verdad? Hombre, no fue casual por una serie de cosas. No podemos olvidar que nos llegan unos ejércitos franceses con 250.000 hombres. Estábamos hablando de la maquinaria militar más perfeccionada de la época, de militares de muchísimo prestigio que, a partir de la ocupación de Andalucía, redujeron el Estado español, lo que era el territorio fiel, aunque la fidelidad la tenía
en prácticamente todo el país, pero en la zona no ocupada, a Cádiz San Fernando, por una serie de circunstancias geográficas y de defensa. Y mientras en el resto de la provincia, y con una especial incidencia en toda la zona de la serra, de lo que hoy es la Serranía de Ronda y el campo de Gibraltar, se estaban desarrollando unos enfrentamientos bélicos enormes. La zona, el campo de batalla, la gran lucha contra los franceses estaba en nuestra zona, en la provincia de Cádiz, y todo eso preservaba que San Fernando y Cádiz, por sus especiales características, se pudieran estar reuniendo a las Cortes. Pero yo también creo, y me encargo de cuando en cuando de recordarlo, que en Cádiz había un sustrato ideológico importante generado por la burguesía comercial, por la gente que estaba dedicada al comercio con América, donde las ideas liberales habían calado desde hacía muchísimo tiempo. Todas esas que venían a través del mar, ¿verdad? Claro, el mar siempre ha sido en Cádiz. Yo no me canso de repetir que Cádiz es mar, que lo bueno y que lo malo siempre la venía por el mar. Y el mar tuvo muchísima importancia a la hora de que se pudieran reunir las Cortes y las ideas que nos habían llegado de uno y de otro lado. ¿Qué hecho más importante el que estamos celebrando, Gabriel? Todas las tropas invadiendo España, menos este trocito tan pequeñito de San Fernando y Cádiz, Gabriel. ¿Qué momento más importante para la historia de todos? Efectivamente, sí. Estamos procurando de poner en valor la gesta de nuestro antepasado, y sobre todo, y lo realmente importante, es que hace 200 años empezó la historia contemporánea de España. Gabriel, ¿usted cree que sabemos, los gaditanos, los isleños, los cañaillas, verdaderamente el significado y la importancia tan grande de todo cuanto ocurrió aquí? Yo creo que no somos conscientes en plenitud de cuánto significa la Constitución, y efectivamente ese es el trabajo al que nos enfrentamos desde el Consorcio del Bicentenario. Es la responsabilidad en la que yo estoy de que durante este trienio 2010, 2011, 2012 nos dediquemos con muchísimas actividades como las que ya se están desarrollando y otras muchas que vendrán a poner en valor qué supuso la Constitución de Cádiz y qué debe suponer. Y nosotros en Cádiz Capital, calentando motores y asistiendo a estos grandes acontecimientos, en los primeros pasos para esa libertad del ciudadano, para esa democracia, y calentando motores para dentro ya de muy poquito, ya dentro de un año y pico, la nuestra, Gabriel. Bueno, creo recordar que son 540 días los que faltan para el 19 de marzo. Poquísimo. En este tiempo tendremos oportunidad de disfrutar muchísimas actividades. Yo creo que lo del 19 de marzo no es ni solamente es una fecha histórica, el día de los grandes eventos en Cádiz ciudad, pero que los eventos en Cádiz ciudad se van a desarrollar mucho antes y después del 19 de marzo. No le queremos entretener mucho porque sabemos que está muy ocupado, y hoy más con tantas personalidades aquí en San Fernando. El día 24 de septiembre de 1810 a las 9:30 de la mañana, los diputados formados con el Consejo de Regencia se trasladaron a la iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo, a la iglesia mayor de San Fernando, y celebraron una santa misa. Y después, aquella fórmula del juramento. Vamos a recordarla. Decía: ¿juráis desempeñar fiel y lealmente el encargo que la nación ha puesto a vuestro cuidado, guardando las leyes de España, sin perjuicio de alterar, moderar y variar aquellas que exigiesen el bien de la nación? Y cada uno de los diputados decía: sí, juramos. Qué simbolismo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hicieron? ¿Cuántos murieron, no? Porque esta libertad, esta democracia de la que hoy disfrutamos, sea una realidad. ¿Verdad, Gabriel? Efectivamente, así es. Pues a mí me gustaría que fueran suyas las últimas palabras, se dirigiera a todos los amigos que nos están viendo y escuchando, para invitarle a que viva esta efeméride y las que vengan, las que tienen que venir, bueno, pues como debemos de celebrarla, de conmemorarlo. Yo no me canso de decir, bueno, primero, que todas las actividades que se están organizando no son sino un objetivo más de dar a difundir los valores que representa la Constitución de 1812. Una buena acción sería que cada uno de nosotros, bueno, pues se acercara a qué representa el texto de la Constitución y reflexionara cómo, a partir de entonces, bueno,
durante la poca vigencia que tuvo la Constitución de Cádiz. No podemos olvidar que la Constitución de Cádiz fue derogada por Fernando VII en el 14, que luego fue repuesta en 1820, el inicio de lo que se llamó el trienio liberal con el levantamiento de Riego, 1820-1823, y que luego a partir de 1833, una vez terminó la década ominosa, entre 1833 y 1836, pues tuvo unos ciertos periodos de vigencia. Dicho lo cual, es decir, la Constitución de Cádiz tuvo muy poca vigencia, a lo sumo llega a 5 años, pero... Pero fue el primer paso para una historia que podría haber sido muchísimo más fructífera si se hubiera dejado consolidar como ocurrió en otros países iberoamericanos. Ese es el objetivo, que pensemos que supuso la Constitución, que nos podía haber dado la Constitución de 1812 y sobre todo que las actividades lúdicas que se han organizado sean compartidas y vividas por la gente, porque con ese objetivo se han planteado. Hay que imaginar, Gabriel, ya terminamos. Queremos terminar porque sabemos lo ajetreada de su agenda. Hay que imaginar aquellos diputados reunidos en San Fernando tal día como hoy, y las bombas, los cañonazos pasando por lo alto, el ruido de los franceses acechando, y ellos, esas inquietudes, esas ideas, ¿no?, liberales, intentando cambiar el mundo. ¡Qué alegría más grande! Pues Gabriel Almagro, desde el Bicentenario, desde el consorcio del Bicentenario, preparando muchísimas cosas, como esa digitalización, ¿no?, de los diarios de sesiones de 1810 a 1814, ¿no? Bueno, eso ya está digitalizado, va a estar colgado en el portal web del Bicentenario, para que todo aquel que necesite esa información le sea accesible. Yo quiero poner en valor que lo importante es la celebración de los 200 años del inicio de las Cortes en San Fernando, y hoy es el Día Grande de la Isla. Pues gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gabriel Almagro estuvo con nosotros, gerente del Consorcio del Bicentenario. Le recordamos la agenda de este día importante, conmemorando los 200 años de la Constitución, que arrancaba ahí en San Fernando tal día como hoy, hace 200 años. A las 9 de la mañana ha arrancado esta jornada histórica en la Plaza del Rey, en el escenario con un solemne izado de bandera en el que han participado las fuerzas del Tercio de la Armada y que ha presidido José Bono. Eran las 10 menos cuarto de la mañana y, al igual que hace 200 años, diputados y senadores han asistido a la Misa del Espíritu Santo, que ha sido oficiada por el cardenal Amigo Vallejo. A las 11 de la mañana los monarcas han llegado a la plaza de la iglesia y han entrado en la iglesia mayor para firmar en el libro de honor, y posteriormente han presidido el desfile militar. A las 12 menos 20 los reyes han desplazado a pie hasta el teatro, en cuya fachada han descubierto una placa conmemorativa, y posteriormente han presidido la sesión parlamentaria institucional. Y ya esta tarde, sobre las 6, México, Chile, Argentina, Colombia y Venezuela van a recibir por la tarde en el teatro el premio Corte de la Isla. Este premio para Hispanoamérica, para Iberoamérica. Y esta tarde noche continuarán las recreaciones históricas a las 9 menos cuarto, por ejemplo, tras el arriado de la bandera en el centro de la ciudad, en el centro de San Fernando, proseguirán las recreaciones de esa fecha que marcó el comienzo de la libertad en España y arrancó ahí, en la Isla de León, en San Fernando. Soy el cañón de las esquinas que para el tiempo, clamo siempre contra el viento. Soy la plata en el agua, su bendita luz, casitas de colores en el campo del sur. Soy de piedra y no se nota simplemente. En Onda Cádiz nos importa nuestra gente. Tocaba y primero son los botones de los calzones blancos, tu primo hermano del reyero de
Lo más importante es nuestra tierra, Cádiz. La torre Pavira, yo me subía, ya mira los barquitos por la bahía. En Onda Cádiz, lo importante eres tú. Pipa pipa pao, tarata trau trau trero, ay tiriti trau 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 trau. Cádiz cada mañana.
Escuche a nuestra gente cada día. Siéntase orgulloso de su radio municipal. Onda Cádiz Radio 92.8. Pues seguimos, ya apurando, siempre cuando llega este momento nos da una penita porque ya son los últimos minutos, amigos, que se nos escapan de las manos. ¿Cuántos minutos son? Son 23 lo que faltan para terminar. No me hagas ruidito con las manitas. Claro. Perdón, perdón. Que las manitas van al pan. Como vayan las suyas. En mano no la llevan. Tenemos pan con nosotros, señoras y señores, como cada viernes. Hoy no te sonroje. Me he cohibido. Tenemos con nosotros a Nacho Dueña. Muy buenos días, ¿cómo buenos estás? Buenos días, Manolín, muy bien. Ya te vemos. Y trae hoy un compañero desde la infancia, porque estuvo sí. En el colegio en Cortadura, ¿no? Los dos en EGB, ¿no? Los dos en EGB, con nuestros 14 años, desde estar en el colegio juntos, hasta jugar fútbol juntos, y no a la playa juntos, ligar. Llevarnos al director juntos. Irnos de ascensores. Intentar cruzarnos juntos. No hubo forma, ¿no? Lo nuestro es una historia dilatada en el tiempo. Pues con nosotros también por primera vez José Luis Urbano. Muy buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí muy a gusto. La verdad es que... Un hombre dedicado al mundo del arte, en toda la extensión de la palabra, ¿no? Sí, se puede decir, sí. Monologuista. Mimo. Mimo en mis orígenes, pero bueno, algo queda. A ver, ¿puede hacer algo de mimo? Pues voy a mimar. Conmigo no te metas. Hombre, mimo se hace constantemente, ¿no? Con la cosa del cuerpo y esas cosas. Era más bien pantomima, ¿no? Tienes mucha mímica, ¿no? Y ya está el que faltaba. Ya está el que faltaba, Chabela. Hombre, este es un monstruo. Poco y parió la abuela. Muy buenos días, Chapela, llévate el micrófono contigo. Ahí va. ¿Qué tal? Me regalan cuando yo aquí. Otro monologuista muy, muy conocido aquí en nuestra tierra también. Y bueno, y también actúas muchísimo en el Pai Pai, en Madrid, en muchos puntos de España. Hombre, ese hombre ha dado la vuelta. Está muy bien. Que es ubicuo, por lo que se ve. La vuelta a España estamos dando. Bueno. Y bueno, vamos a saber un poquito, por ejemplo, de José Luis Urbano. ¿Cómo te metes en este mundo? Porque tú no ibas para esto. Estudiaste tu carrera de magisterio y todo y no la has ejercido. Hombre, yo hice magisterio y ya estaba tonteando un poco con el teatro y esas cosas. Pero es que todo te lleva a lo que te tiene que llevar. O sea, a no estudiar oposiciones. Y eso, claro, dices, tengo una especie de, vocación. Digo, pues voy a explotarla. Porque, yo qué sé, para eso no hay oposiciones. Para eso. ¿Pero tú desde cuándo sabías que tenías esas dotes? Pues, hombre, mi padre me decía ya de pequeño que yo era el miliki de la plaza. Eres el miliki de la plaza. Eso nos lo ha dicho más de uno de nuestros padres, ¿eh? Sí, que era un payaso, claro que sí. Pues, y a partir de ahí, pues, me junté con quien no debía. Que eran estos dos señores, ¿no? Bueno, en principio con él. A mí no me meto en tu biografía. Y luego con otro amigo, se llama Alfonso. Sí. Alfonso Rodríguez, que es un monstruo. O sea, ese mímicamente yo no he visto a nadie mejor que él en ningún sitio. Y con ese empecé a hacer mímica, esas cosas, y ya después terminé en el Pai Pai haciendo cuentos. La mímica, perdona que te interrumpa, sí. La mímica era en las calles de Cádiz, ¿no? Era en teatro. En teatro. Hacíamos... ¿Y qué es lo que representaba? Vamos a recordar escenas, un poquito. Escenas de cotidiana, en un tren, en un... En el cine, un trío que entraba al cine y a lo mejor estaban viendo la película y llegaba otro que era un pejiguera y esas cosas y se producían situaciones así un poco rocambolescas, ¿no? Ser actor es difícil, pero yo creo que ser actor mudo es mucho más difícil, ¿no? Porque tienes que exteriorizar tanto con tus ojos, con tus manos, con tu cara, ¿no? ¿Cómo le cuentas tú a alguien algo, ¿no? Sin hablar. Un sentimiento sobre lo que él está haciendo y tienes que transmitir. La verdad es que es complicado. Cuéntale algo. Bueno, cuéntanos algo a nosotros. Por mí mismo. ¿Qué te cuento? La duda. Venga, o el miedo escénico.
Una de las cosas las que hacen ellos, que a mí me encanta, pues yo era espectador. Yo antes de conocerlo como amigo, antes era espectador. Yo iba a verlo con él, con Alfonso, tal. Antes de desviarte. Ahí ¿no? está, sí, antes, de, claro. Ya caí en el pozo profundo desde que le conocí. Ya antes no. de dejar de ser formal y serio, ¿no? Ahí va. ¿Cómo recrean los ambientes? O sea, si ellos dicen, estoy en una cueva, tú ves que estás en una cueva. Claro, tú entras y en la oscuridad, ¿no? Y va cayendo las gotitas, pasa un tienes que recrear un poco con el murciélago por ahí. Yo qué sé, tienes que hacer todo para que la gente se meta un poquito en el tema. ¿Y tú dónde, como se suele decir vulgarmente, dónde los mamaste el aprender a hacer todas esas cosas? Pues fuimos un poco autodidactas. O sea, empezabas a hacerlo y viendo el uno al otro, grabándonos en un vídeo y viendo también a las otras compañías que había, ¿no? Que estaba el Tricicle, Volras, toda esta gente que hacía, que son unas máquinas, son unos monstruos, y aprendimos mucho de esa gente. Chapela, ¿tú cuando lo viste por primera vez, qué sentiste? Porque fue haciendo mímica, ¿no? En mudo, ¿no? ¿Quién, ellos? Tú a él. Eso. Quítate la máscara. ¿Qué sentiste cuando...? Es que, o sea, cuando yo los veía... Sí, antes de conocerlos... A mí me encantaba, porque ese tipo de humor, como no es el que yo he tocado, porque lo mío es de hablar, no es de juegos de palabras, es eso, todo el sentido, cosas de estas. Ese humor nunca lo he... No he llegado a él. Y entonces los veía ellos y me encanta. Digo, ¿cómo es posible con lo difícil que es? Yo quiero ser así, ¿no? Llegar tanto, ¿no? A la persona sin hablar. Fíjate, hombre, yo en su momento pues los admiraba porque digo, hombre, que salga un grupo en Cádiz que de estas características, con lo difícil que es, porque de este tipo no es que haya mucho en España, y en Cádiz hay un grupo así, pues me encantaba. ¿Y qué, triunfaba mucho? Bueno, aquí nos iba bien. La verdad es que teníamos seguidores y llenábamos la lechera. Profeta cuando en su tierra, qué alegría, ¿no? Sí, es difícil. ¿Ni Jesucristo? La verdad. Y una cosa que hacemos ahora es improvisación, que eso ya es complicado. O sea, eso es de la nada, crea una historia. Estás allí frente al público, te dan un título. Estás aquí frente al público. Ahí va, y te dicen un título, y salen dos personas y montan una historia. Y te decimos de efeméride de San Fernando que se está celebrando hoy, 24 de septiembre. 24 de septiembre. Y entonces, ¿cuál es el título? Y entonces, ese es el título. Hoy se celebra... La efeméride, la primera reunión de los aquellos diputados docenistas. La primera reunión de aquellos diputados, bien. Y vamos a ponerle un... ¿Qué aprieto los he puesto? Ah, sí, no, vamos a poner... mira, te vamos a hacer una prueba, si quieres. Cuando tú quieras, sí. Nos haces un sonido, o sea, un aplauso, lo que sea. Venga, un ¿vale? aplauso. ¿Vale? Una palmada. Una palmada. Una sola. Okay, venga, una palmada. Cuando yo quiera, ¿no? Y vamos a hacerles un diputado a favor de la nueva... Uno de la libertad, de la libertad de expresión. Yo quiero que continúe la esclavitud y yo quiero que se quite, abolir eso. Venga, los debates de aquellos diputados, ¿no? Cuando haga la palmada, el que esté hablando en ese momento tiene que cambiar la... Un cambio radical de actitud. De postura, de actitud. Si estoy diciendo que sí, tengo que decir que lo contrario. ¿Quién empieza? Oiga usted, me está indignando esa postura que está teniendo conmigo. Porque hay que abolir la esclavitud. No, la esclavitud debe permanecer para sí. La vamos a quitar. ¿Lo ve? La vamos a quitar. Me encanta que pienses así. No, mal, muy mal. No, fuera de aquí. No quiero verte nunca más. Es así. Pero no. O sea, mi opción sí. Es auténticamente legítima. Yo puedo pensar lo que quiera. Yo puedo decir en cualquier momento, porque hemos aprobado antes... Bueno, no la hemos aprobado en realidad. No, porque no hemos llegado a firmarlo. Eso no está claro. Claro, eso si usted lo hubiera firmado... Claro, yo sí que lo firmo, no, lo rompo. Rompalo. Lo rompo aquí. No quiero nada, no. Rompalo. Lo va a pegar. Pero, este papel me gusta. No sé por qué esas condiciones... En un contradígase. No, yo no sé lo que quiero. La vida realmente... La muerte. Fabuloso. Hay muchos tipos de juegos. Esto es maravilloso, ¿eh? Pues hay muchos juegos de hacer. Qué bien, cómo tenéis la mente tan despierta para cambiar en una milésima de segundo todo lo que estás diciendo, ¿eh? Además, con convencimiento, ¿eh? Es divertido. Es divertido. Sí. Y cuando ya estás metido, te molesta hasta que se acabe, ¿no? Que se acabe el tiempo porque es muy bonito, el mundo de la improvisación es muy bonito. Además, muy recomendable, porque activa mucho la imaginación de la gente, ¿no? Para hacer talleres y cosas de esas,
es interesante. En Caballeros, ¿y se vive de esto? Lo estamos intentando. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. A ver si lo estamos intentando. ¿Se vive o no se vive? Sí, 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 sí. ¿Sí? O sea, yo no he trabajado en otra cosa nunca, en el mundo del espectáculo y de los cuentos, de todo eso, ¿no? Y llevo así un montón de años. ¿Y qué trabajas ahí todos los días? O sea, trabajar se trabaja siempre, porque siempre está lo que se te ocurre. Tú tendrías que decir, esto no es trabajar, esto es disfrutar y encima nos pagan. Hombre, disfrutar, disfrutar. Sí. Pero también trabaja. Pero hay que, o sea, porque hay que tendréis estar que pensarlo, ¿no? Sí, sí. Tiene que estar totalmente concentrado. Sí. Y aunque parezca improvisación, esa improvisación estará más que mil veces pensada, ¿no? Está, no, está, está por ahí. Está entrenada. Entrenada, ¿no? Ay, ¿cómo se hace eso? A ver. Lo que hemos hecho hoy es una, puede ser un entrenamiento. Porque claro, aquí no estaba nada pensado. Se me ha ocurrido en un momento y vosotros habéis salido estupendamente del trance en el que os he puesto, ¿no? Sí, se termina saliendo. Hay veces que te encuentras en una situación que se bloquea, que no hay forma de salir, pero bueno, se sale. Hay técnica para eso. Hay técnica, sí, y sobre todo eso, ahí. el hábito. Pues hay técnicas, pues cuando... ¿Para qué dice nada? Ahora tiene que explicar la técnica. Hay técnica, ¿no? Cuando está la cosa así. Nosotros ya, como nos conocemos, sabemos cuando alguien está en apuros porque no sabe por dónde seguir. En ese momento, pues entra como... Yo entro como un personaje nuevo, proponiendo algo. Sí, una nueva propuesta es la clave. Claro. Una nueva propuesta. Eso está... Si la conversación nuestra está aburrida, pues vengo yo y digo, cuidado, que se cae el tejado de aquella... Y soy un bombero, ¿no? Y ya, claro, ya cambia la situación y ya hay algo nuevo, pasa algo nuevo, yo qué sé. O a lo mejor está atascado, yo digo, 7 años antes, y entonces nos vamos a la situación que había 7 años antes. Y se le echa un cable uno a otro. Claro. Sí. Hacemos de siempre objeto. Alguien te dice algo que te estimula algo en el cerebro y te sale... Como las cantantes cuando se olvide la letra, ¿no? Le pone otra automáticamente en el lugar, ¿no? Para que no se note, ¿no? Claro. Qué bien. Bueno, pues Nacho, tú también, antes de que se nos vaya el tiempo, que a gustísimo estamos aquí con estos monologuistas y con nuestro Nacho Dueña. Teníamos una historia muy bonita de esas que nos encanta contar, que es optimismo, que es alegría, aunque esta tiene un final un poco triste, pero es muy bonita al mismo tiempo, porque yo no me quedé pensando que hoy en día se sigue muriendo de amor, yo ya estoy contentísima. Pues sí, pues sí. Bueno, antes que te lo cuente, ¿te ha gustado lo que te he traído o no te ha gustado lo que te he traído? Bueno, me tiene que demostrar más cosas. ¡Hala! Esto todavía no está claro. Es suficiente, queremos mucho más. Bueno. No hay que conformarse con... Bueno, un 5, está bien. No, mucho más. Mucho es. ¿Para qué no dejéis de venir? Ah, vale. La Manolí tiene su listón. Vale. La noticia es un viejito empresario que tenía incontinencia, que se meaba la criatura, vaya. Y entonces lo mandaron, bueno, ellos se lo han preparado, lo saben, tenían sus comentarios preparados, etcétera. Sí, venía de una enfermedad también, estaba ya para morir, ¿no? Y como el viejo no quería cascar, pues entonces en el asilo el tío se esmeraba en tener actividad. Y en esa actividad conocí a otra viejecita, Sonia, para mí que se llamaba, ahora que me acuerdo. Pero es un hecho real. Un hecho real. Tú sabes que el cura José Luis Martín Descalzo se dedicó a recopilar muchas historias reales en forma de libro, que los tengo yo unos cuantos en casa. Y entonces se enamoró de ella, decidieron que se querían casar, y lo curioso no es que ella, que tenía Alzheimer o algo parecido, mejoró bastante, sino que él se recuperó en su totalidad. Los dos mejoraron muchísimo. Y él en su totalidad, sí, totalmente. Ella, alguna mejoría. Él, la incontinencia desapareció por completo. Ya me daba como todo el mundo, sus 5 veces. Y yo también, que no cuesta trabajo. La mancha, ¿no? Desapareció la mancha. Ay, que ve lo bruto que es, ¿eh? Es que... Ay, que ve cómo es mancha. Hay que ser un poquito más educado, chiquillo. Sí, es verdad. Venga, vamos hablando de usted, porque si no... No, de usted no. Se me ha ido la idea con la gracia mía. Y entonces, la historia es lo bonito de la historia es cómo, sin querer, el amor les curó. Y cómo todavía se puede amar a los 70 y pico años que tendría esta gente, y cómo el amor era fructífero. El lado feo se lo voy a dejar urbano para que... que llegó la familia, porque él se estaba curando y tal, todo muy bonito, pero llegó el momento en el que deciden casarse los dos, y ya eso a la familia de él no le gustó. Y dijeron, pues se acabó. Hay que mantener dos bocas y no una. Se acabó esta historia, tú no te puedes casar, qué bochorno, qué, como decía tu abuelo, qué concubinato. ¡Qué concubinato! ¡Qué sinfundio! Pues dijo, su abuelo era un... Mi abuelo era un día, vamos a hacer un monógrafo de mi abuelo. Y tu abuelo tenía algo que ver por aquí, ¿no? ¿Cómo? ¿Tu abuelo tenía que ver algo en esa historia? No que yo sepa.
Ah, bueno, pues nada. Historia... Ah, sigamos, bueno, por bueno. favor. O sí, ya destaparemos. Refiere, bueno, el caso es que dijeron, esto se acabó, no puede continuar, tal, el dinero, porque él era un gran empresario. Se lo llevaron a su casa y a los tres días murió. Final y a los triste. Tres días murió. Sí, fíjate, lo separaron de ella. Fíjate, y se curó totalmente. Y se separaron. Qué bonito que se fueron. Los médicos, no, déjenlo ustedes que se casen. Qué pero... pena el interés, ¿verdad? Y el egoísmo, y sí. siempre pensando en el dinero, don dinero, ¿no? Mm. Qué pena. Historia de amor más maravillosa. Hemos quedado planchado, ¿eh? Es que es como lo de Jesucristo, pero al revés, al tercer día murió. O sea, resucita, resucita. Ella, es verdad, ella lo resucitó prácticamente. Y ella se puso un poquito mejor y todo. También. Es que es el tema, ¿cómo se llama? Psicosomático. O sea, cuando está bien la cosa, se ve que tu cuerpo tiene un efecto. Reacciona, sí. Es como veas la enfermedad. Por ejemplo, la incontinencia. Puedes decir, ¡ah, incontinencia urinaria, qué mal! No, es como muchos médicos que dicen que van muchas personas al médico y no tienen nada. Lo único que tienen es la enfermedad más horrible que existe, que es la soledad, ¿no? Y la falta de amor. La falta de cariño, la falta de tener a alguien que te mire a los ojos y que te hable, ¿no? Por eso dicen muchos médicos que están las consultas llenas, que van señoras, pero porque no tienen a nadie con quien hablar, pues van al médico, ¿no? Y aunque tengas la enfermedad, la puedes ver de otra manera. Porque claro. dice, ah, tengo incontinencia urinaria, y te agobias, pero dice que yo míralo desde el lado bonito. O sea, no existirían las gotas de Rocío. Si Rocío no tuviera incontinencia urinaria. Claro, que tú no te llamas Rocío. Hombre, yo qué sé. Bueno, mi novia se llama Rocío, pero no creo que se enfade. Te va a reñir. Con lo bonito que es el Rocío por la mañana. Dicho sea de paso. Con el tambor, el tío del Rocío allí, pom, 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 pom. Pero bueno. Que yo las tradiciones populares para algo. Y el cohete. Pues esa es la historia que nos ha traído Chapela. ¿Qué está haciendo ahora? Pues yo qué sé, estoy dando vueltas por todos lados. Ahora estoy haciendo, ¿lo digo? Monologueando, por ahí, monologueando. Sí, sí. Y está a punto de grabar con Paramount, está probando. Sí. Con Paramount, ¿no? Sí. Qué bien. Pero poco lo veremos en la tele con su vídeo grabado. Si todo va bien, sí. Hombre. Sí, sí. Un saludo aquí. Pero no lo digas mucho, que las cosas dicen no que se digo. Gafa. Ah, bueno, pero ya... Tú no eres supersticioso. No, porque no llevo gafas, entonces no, pues no... pues no, pasa nada. ¿Qué colofón para esto? ¿Y qué voy a hacer este fin de semana, se puede saber? Pues yo voy a ir el domingo a... ¿A misa? A ver pajaritos por ahí por Tarifa, que van a poner una cosa... Sí, la feria de... Ahí va. Pues eso, fíjate. Le he hecho muchas gracias, porque él pensaba que yo iba a ir a una gala de esta... No, y entonces yo tengo que ir a Badajoz, a San Vicente de Alcántara. ¿A actuar? Sí. ¿En qué sitio? Los pájaros, ¿eh? ¿En qué sitio? San Vicente de Alcántara. ¿En San Vicente de Alcántara? Sí, organiza el ayuntamiento de allí, total. ¿Y Nacho qué? ¿Qué va a hacer este fin de semana? Yo me voy a Huelva, donde tengo unos amigos que viven en una especie de comuna, que le llamo yo, que ellos tienen en sus casitas en el campo perdido, es verdad, no te rías, que para una cosa que digo yo. Hay otra feria allí, hay otra feria de gente de comunas, tío. Gente cristiana que viven allí, donde yo estoy de acuerdo en todo lo que hacen, menos en una cosa, y es verdad, se levantan a las 8 de la mañana a rezar. Yo le digo, dejarme el café listo y ya llegaré. Es verdad. Como son unos santos varones, nunca me han reñido. Sabrá Dios a la hora que se levanta el Señor. No lo sabemos, Dios. Si las 8 le asusta. Hoy me levantó tempranito para venir aquí. Y me levantó a las 11:30, que eso para mí es un reverendo madrugón. ¿A qué hora te sueles levantar todos los días? Realmente, vamos a ver, lo voy a decir, pero después lo voy a explicar. Reverendo madrugón, ¿a qué hora te has dicho que te has levantado? Hoy en madrugada me levanté a las 11:30. Por lo general me suelo levantar a las 1:30, pero hay que decirlo todo. Yo me acuesto todos los días. ¿Qué hizo Rasenberg? No, es lo que quiero defender. Yo me acuesto a las 3 o 4 de la mañana porque es a la hora. Yo trabajo de noche en el ordenador con mi tesis. Y como es ahora, no solo no hay pajaritos, sino niños ni televisores, ni vecina del quinto entrañable, pero que pega, pues trabajo bien. Es decir, me acuesto tarde porque me levanto tarde. Claro que sí. Mientras la gente trabaja, yo duermo, pero mientras la gente duerme, yo trabajo. Claro. Ahora, qué bien se vive levantándose a la 1, eso sí. Hombre. Pues mejor se vive levantándose a las 6, que aprovecha todo el día. Sí, porque ya va a aprovechar toda la noche. Bueno, cada uno según su ritmo. Claro, es su costumbre, ¿no? Sí, bueno, pues nos vamos. ¿Y vosotros no tenéis ninguna cancioncita así para despedirnos?
No, no es nuestro fuerte, ¿no? Algo, pero venga, venga, es que vamos, quizás vamos, Nacho, termina. No, Nacho, él es el cantautor. Ya, pero ustedes son los protagonistas. Ah, que son los cancioncitas, ¿tú sabes alguna? ¿Referente a qué? infantil. Me ponen de raya. Me poniendo la que la cantamos. Ton, ton, ton. Martín, tin, tin. Paula, no, el GPS. Ton, ton, ton. Ahí está, ahora lo veas, sí, eso. Chapela, José Luis Urbano y Nacho Dueña, muchísimas gracias por haber estado este viernes aquí con nosotros. A ti, por recibirnos. Por el tiempo. Os espero otro viernes aquí con nosotros, cuando quiera, siempre que quieran, aquí está. Despedir el viernes como debe de ser, con desenfado y con buen humor. Muchísimas gracias. A ti, Tim. En una bola de cristal. Pura vida, hemos intentado compartir en esta mañana, amigos míos, viernes, ya estamos en el fin de semana y les esperamos el lunes cuando sea las 11, que tengan un felicísimo fin de semana, si conducen, que no beban, tengan cuidado que llevan en sus manos la vida de muchas personas y muchísimas gracias. ¿Nos esperan el lunes? Sí, nosotros vamos a estar aquí para ofrecerles mucho. Hasta entonces. Solo con ver amanecer, soy pura vida, agua para tu sed. Try to make me go to rehab. Stop in black, but when I come back.